Muy bien. Esperar, no estoy. Ahora estoy. Bueno, Stream Legends Dynasty Warriors 8 Complete Edition, porque decimos, hacen falta poner más cosas en el logotipo, pero versión de Play 4. Tócale el botón de la pantalla táctil por algún motivo. Live Stream. Dynasty Warriors 8. Podría jugar al 9, pero no tengo el 9 y honestamente no me interesa mucho lo que hicieron con el mundo abierto. El caso es que tengo comprado. Tenía comprado el Dynasty Warriors 8 Stream Legends Complete Edition, porque ya digo, nombre completo siempre para todo. Desde hace probablemente un par de años, desde cuando salió en Play 4, y nunca lo he llegado a jugar. Lo tenía ahí muerto. Digo, algún día lo jugaré. Nunca lo jugué. Así que eso. Dynasty Warriors tengo menos experiencia que Samurai Warriors. Así que Dynasty Warriors. Vamos a jugarlo. Cosa que tendremos que decidir. Lo que no sé es si la cámara, espero que no esté en medio de ninguna cosa importante, pero ya se cambiará de sitio en el caso que sea. Modo historia. Vamos a comenzar. La historia, creo que al último que jugué fue al Dynasty Warriors 6, que fue uno no especialmente bueno. Así que me interesa ver la historia de los personajes nuevos que han metido después. Escenarios hipotéticos adicionales, como siempre, está en inglés solamente porque Dynasty Warriors. Lo mismo que te pasó con el Crash, prácticamente. Compro los juegos, digo, este juego me gusta, venga, vamos a jugarlo. Nope. Luego no tengo tiempo y no los juego, se me pasa por lo que sea y ahí se quedan muertos de risa. Pero sí, hay escenarios adicionales hipotéticos, que es una cosa que le gusta hacer mucho. Como, ¿qué hubiera pasado si este personaje no hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado si esta batalla la hubiera ganado o el bando que no era? Y cosas así. Para empezar, elegimos qué facción. Vamos a ver qué facción y a lo mejor qué personajes hacemos. Creo que el escenario de Lu Bu es hipotético. Creo que es que hubiera pasado si Lu Bu hubiera conquistado toda China, porque ¿por qué no? ¿Con qué? Quiero hacer eventualmente todas las historias, o eso espero. A lo mejor vamos a elegir en el chat qué escenario hacemos. Lu Bu, Wei, Wu o Su. Jin me lo voy a dejar para después. U otros. Que no sé cuál será el escenario otro. Supongo que serán los típicos bandos, yo qué sé, los turbantes amarillos. Yuan Shao, esa gente. El de luego es hipotético, o sea que no es canon. Eso está bien. Pero el de Jin a lo mejor me lo dejo para el último, porque Jin habría que hacerlo después de Wei. Deberíamos empezar históricamente por el principio. Por Wei, la historia de Wei, Wu, Su y a lo mejor la de Lu ¿Cuál hacemos? ¿Cuál historia hacemos? Votar en el chat. Wei, Su, Wu o Lubu, tal vez. U otro. Juega Loader, me gusta ese camino. Ni idea, no he jugado, no me sé las historias. O sea, la historia técnicamente me la sé, la historia la repito una y otra vez. La historia está basado, bueno, en la época esta y en el romance de los tres reinos. En la novela El romance de los tres reinos, que va de básicamente la época histórica de los tres reinos en China. Pero algunas cosas son un poco fantasiosas. Bueno, bastantes cosas son un poco fantasiosas, solo hay que ver la intro. Pero básicamente la historia se basa en que los tres reinos se pelearon entre ellos para ver cuál era el reino más romántico de todos ellos y cuál de ellos conseguiría extender el romanticismo por toda China. Y esa es la narrativa que pienso seguir y nos adaptaremos a ella. Vamos a coger un reino y vamos a extender el romance por toda China. Vamos. ¿Cuál hacemos? ¿Los Dynasty Warriors están en PC? Algunos sí, otros no. Este está en PC, pero tengo la versión de Play 4 porque la versión de PC hicieron un trabajo regular con la adaptación a PC. Cogieron la versión de PlayStation 3 y la portearon a PC. Y la de Play 4 tiene más efectos y más cositas. Y además ni siquiera se podía poner, creo que la resolución en más de 1080p en PC, o sea que jugarlo en PC es un poco pérdida de tiempo. Y aparte tiene un millón de DLCs y creo que no tengo ninguno, así que será sin DLCs, porque los DLCs son monturas, armas, trajecicos, sobre todo un millón de trajecicos. ¿Qué han dicho? Han dicho por ahí Wei dos veces y Other una vez, me parece. ¿Nadie más? ¿Jugamos Wei? ¿Vamos a conquistar China con Wei? Si no, tal vez. Una, dos y tres. Venga, a decirlo que empezamos ya de verdad. En principio, Wei. Nada más.
Entonces mejor comprarlo en Play 4. Sí, si tienes la Play 4. Si no, pues si no tienes más remedio, pues no. ¡Wey! Venga, vamos, wey. Seleccionar escenario. Pero solamente puedes coger el primer... ¡Oh! Hay como una ruta alternativa al seleccionar escenario. ¿Por qué me ponen tres personajes? En este juego no se cogían equipos de tres, ¿verdad? Solamente podías coger un personaje cada vez. Nueva partida, empecemos normal. Por cierto, empezaré... ¿Hay un nivel más allá de Caos? El Ultimate siempre lo han llamado Caos, curioso. Creo que empezaré normal. Me parece que Dynasty Warriors 8, creo recordar... No sé, generalmente cuanto más han ido avanzando los juegos cronológicamente, los han ido haciendo más sencillitos. A lo mejor podría empezar en difícil, pero por si acaso voy a empezar en normal, no vaya a ser que luego me arrepienta. Si veo que es demasiado fácil, a lo mejor cambio la dificultad a mitad de la partida. Y esto lo traduciré más o menos. Los héroes de la era del caos... Mierda, no pensaba que me fueran a quitar los subtítulos. Al final de la... de la dinastía Han... La rebelión de los turbantes amarillos... cosas. En respuesta a numerosos héroes, porque esto no tiene voz. Echaron un paso adelante contra el desafío de, de los tíos estes y me están hosteando. Tengo puestas notificaciones por fin en lo de Twitch, pero a lo mejor las cambio y les desactivo el sonido. Cao Cao participó en cosas y pasaron cosas. 5 años después, Cao Cao fue invocado hacia la capital. ¿Cuándo empieza esto? Fue Don Zuo que utilizó el caos para conquistar la capital y secuestrar al emperador bajo su custodia. Al mismo tiempo, Cao Cao recibió una carta del propio emperador. Luego explicaré más o menos la historia. Tienes que acabar con el traidor Don Zuo, que no se pronuncian así los nombres. ¡Ah, mierda! Tengo que coger esta llamada, esperar. Vale. Perdonar. Ya está. Pero... es una llamada que tenía que coger. ¿Está silenciado el móvil? Vale. Ok. El caso es que le he dado a compartir en lugar de a pausa, pero luego lo pausa también. Vale. Llevando consigo a sus tenientes Xiao Dun y a los tenientes de su confianza Xiao Dun y Xiao Yan, no se pronuncian así los nombres en chino. Porque pasaba una cosa. Los Dynasty Warriors, me parece que hasta el 5... los nombres, la pronunciación, la hacían mal. Y estoy acostumbrado a la pronunciación que hacían antes. Así que, por ejemplo, Cao Cao no es Cao Cao. Se pronuncia Shao Shao o algo así parecido. Y no estoy acostumbrado a la pronunciación de verdad, a la pronunciación en chino de los nombres. Porque se escribe de una forma y luego se pronuncia de una forma completamente distinta, que no tiene nada que ver. Así que no lo sé y voy a pronunciar todos los nombres mal y la gente va a rajear muchísimo y va a decir ¡no, no pronuncias bien ya! Bueno, ¿a qué le voy a hacer? Pero en las conversaciones, que se supone que sí que están dobladas en este juego, no como en los samurai que no las doblan, deberían pronunciarlo correctamente. Pero yo no lo voy a hacer, así que... eso. Cao Cao fue a Luoyang. Se llevó a los hermanos Xiao, que siempre molan. Creo que solamente me dejan elegir entonces entre estos personajes, vale. Pero nos hemos saltado toda la rebelión de los turbantes amarillos. Empezamos directamente donde Don Zuo, que creo que se pronuncia Don Zua o algo así raro. No tengo ni idea de la pronunciación de los nombres. Pero puedo elegir. ¿A quién cojo? ¿A Chao Chao, Cao Cao, Xiao Yuan o Xiao Dun? Bueno, todavía está sin el parche en el ojo. Que eso mola. Esto creo que en el 7 lo pusieron ya. O en el 6, no me acuerdo. Que cuando todavía no ha perdido el ojo, Xiao Dun todavía tiene el ojo, porque luego lleva un parche. ¿Qué personaje cogemos? Cao Cao, el líder de la de los Wei. Xiao Yuan, el arquero. O Xiao Dun, el tío con espada. Honestamente tampoco tiene... lleva una cimitarra que está guay. Generalmente de los tres el que más... elijo yo, a lo mejor siempre... me gusta Xiao Dun. Es entretenido. De estos tres, el que más me gusta es Xiao Dun de siempre. Porque me lo cogí en el Dynasty Warriors 3 Hyper en PC. Y estaba bastante bien. Pero ahora han cambiado la forma de los ataques, o sea que la mitad de las cosas... Al último que jugué fue al 5. Al 6 lo jugué, pero no mucho. Y luego ya...
¿Jugué al 7? No me acuerdo si jugué al 7 o no. Creo que al 7 a lo mejor jugué al Empires nada más, porque hay 20 versiones de cada juego. Si no, elijo el que sea. ¡Coño! ¿Qué velocidad coge esto? ¡Cao, cao! Pues eso, empecemos con el prota. Que paso es el líder de la cosa de liderazgo. Bien. Esperar, porque los sistemas de combate sí que más o menos me los conozco. Hay armas normales. O sea, hay tres tipos de armas. Las azules creo que son de velocidad. Las E son estándar. No sé por qué la H y la E. Y las rojas que son de fuerza. Hay como tres categorías. Y el arma de... Puedes coger el arma que te salga de las narices. Pero... me cogeré como siempre el arma principal suya. Y de arma secundaria algo que tenga tres estrellas o cuatro estrellas. Tridente doble. El arma de... ¿cómo se llamara el tío este de Su? Algo que tenga sentido. Hay un millón de tipos de armas. Hay prácticamente un arma por cada personaje. Así que... jabalina. Joder, la... tienes cuatro estrellas con el arma... con el arma... el arma que era de Lubu. En el Dynasty Warriors 6. Que luego se lo pusieron a la hija. En este juego. Cojamos... ah, ¿la pica doble? Dios, qué cosa, qué combinación más rara de armas con cuatro estrellas. Que eso quiere decir que puede ser bueno con ese arma, pero... creo que lo dejo como estoy. Pero es un poco... no, con la espada solo tienes una estrella, que te den. Te vamos a poner... la espada bastarda esta que he visto por aquí, en alguna parte. ¿Dónde estaba? La jabalina va a ser un poco extraño. La podao. ¡Ah! Cielo, tierra y hombre. Pero básicamente es velocidad, normal y fuerza. Tengo una normal... no, tengo una de velocidad, te pongo una... estándar. Y ya está. Sí, ¿por qué no? Habilidades. No voy a poder tener ninguna habilidad todavía. Esto se van desbloqueando después. Vale, ya nos preocuparemos de eso después. Vamos a continuar, por cierto. Tu ataque especial es... dos veces triángulo y tres veces cuadrado y dos veces triángulo, vale. El C3, mentira, el C4, perdona, y el C1. Historia, ahora sí. Las texturas se ven como un poco borrosas, ¿no? You fool, Cao Cao. I don't know who put you up to this. But you were mad to think you could kill me. Ah, estúpido Cao Cao, no sé quién te ha hecho que... quién te ha dicho que hagas esto, pero... estás loco si pensabas que podías matarme. Patético gusano. Solo los que wielden true strength can claim any stake in this land of chaos. Solo aquellos con auténtica fuerza tienen posibilidades en esta tierra de caos. ¿Fuerza dices? La historia de los personajes suelen ser largas. Son historias de los bandos y solo son larguillas. It is with just such strength that one day I shall strike you down. Entonces tienes que saber esto. Será con esa fuerza con la que algún día acabaré contigo. Eso te pasa por poner solamente dos guardias contra Cao Cao. Tienes como 100.000. Claro, que está Lubu ahí en medio. Pero se han saltado todos los turbantes amarillos. Cao Cao participaba en la rebelión de los turbantes amarillos. ¿Qué ha pasado con eso? A lo mejor lo han metido en la historia de Su por Guan Yu o algo. ¿Crees que estará bien? Ahora falta más que eso, más que lo que hay ahí para matar a nuestro señor. Mentira, está Lubu. Parece que no ha ido tan bien. ¿Ves? Esto es lo que pasa. Por ahora, corremos hasta que tenga la fuerza para ver... hasta que... ver lo que ocurre, yo qué sé. Oh, este es mi doble triángulo, no está mal.
flechas de hielo. Acabo de utilizar algo con la cruceta sin querer, no me acuerdo de los controles. Tenemos que ir hasta la ruta de escape evitando luchar con Cao Cao. O sea, joder, con Lugu. Tener que... Al menos los personajes sí parecen asiáticos, hombre, son chinos. No me acuerdo de cómo cambiaba de arma. Porque pasaba algo con los tres tipos de arma, que si son de velocidad, de fuerza y de... o normales. Algunos, depende del arma, el tipo de arma que lleven los enemigos, tenían punto débil o algo así. Y no me acuerdo cómo cambiar de arma, imagino que sea algún R o algún L. Creo que acabo de llamar a mi caballo. ¡Hola, caballo! ¿Pero el C4 es también tirar flechas de hielo? ¿O qué demonios es el último ataque que hago? Creo que matar a este tío sirvió para abrir la puerta. ¡Mira, por ahí viene el Ubu! ¿Qué tal si nos vamos? Ah, vale. LR1, por fin. Para cambiar de tipo de arma. Porque si el arma es... si sale una exclamación, que significa que tu tipo de arma es débil contra el tipo del arma del enemigo. Tienes que ir cambiando y por eso tienes que tener distintos tipos. Y esta... si sale la especie de hexágono arriba azul, significa que podemos debilitar al enemigo. Esto es un poco cansado. Tener que estar cambiando de arma y no poder tener dos armas del mismo tipo. Y le haces el ataque este, pero es lo que me parece un poco distinto del Dynasty Warriors con otros Warriors. Pero los ataques me parece como que no tuvieran mucho impacto. No sé, siempre me da la impresión de que en los Dynasty Warriors... no sé, hay poco efecto de retroceso al pegarle al golpearle a un enemigo. No se sienten muy bien con ciertos tipos de arma los ataques. Y debería coger las cosas que hay por el suelo, que me pueden dar a veces habilidades, creo, ¿no? No, pero experiencia sí. Pero se han pasado con el efecto, ¿no? En Play 4 de... del Bloom, ¿no? Parece como que todo estuviera... es extraño, me tengo que acostumbrar. Parece como que estuviera todo borroso, parece que lo hubieran echado vaselina en la lente. Lugo ha empezado a atacar en el... donde sea. Así que eso es bueno. A lo mejor estos juegos es como un personaje que se carga ejércitos enteros. Ya, si este juego no es realista, es de hacer superpoderes mágicos. Por cierto, en el Stream Legends creo que se podían hacer ataques musu en el aire. Ataque musu básicamente es el ataque típico de... ataque super mega guay del infierno, que lo he hecho antes, que es... lo voy a hacer ahora. Este. Pero creo que se pueden hacer en el aire o había distintos ataques de esos. Y me gustaría golismearlos. También tengo... ¡oh, mierda! Tengo también otro superpoder que se ve ahí abajo. Me estoy dando cuenta que tapo ligeramente alguna de las barras. Dejarme mover la cámara un poquito para el lado. Así, aunque sea, aunque esté un poquito ladeado. Pero para lo que más o menos se vea, la barra esa es súper especial. Por favor, no tengo ningún sitio mucho mejor para poner la cámara. Que creo que eso se activa con R3, tal vez. Pero no lo quiero activar hasta que no me enfrente a algún jefe de verdad. Pero parece que los enemigos, aunque sea normal, tienen bastante vida. Se tardan un poquito en matarles. Esperaba que fuera a ser un paseo. Un momento. ¿Ha ocurrido? No me estoy fijando en los eventos. ¿Hay algún evento por ahí abajo? No. El evento en el mapa es la ruta de huida, creo. Es el sitio donde hay que huir. ¿A eso no le puedo pegar? Lugo se está retirando. Dice, no tengo interés en perseguir a ratas. Ah, no tengo ataque muso en el aire. A lo mejor es por el arma.
Detrás de ti imagino que tienes un croma, ¿no? Claro que tengo un croma. Si no, imposible. Au, 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 au. Supongo que te has enterado de Pepe Mediavilla, sí. Se nos ha muerto. ¿Será posible ya? Dios, tío. ¡Ah, vale! El superataque es el modo este así, prácticamente invencible. Y aparte mi muso debería mejorar en este modo, ¿no? Sí, parece distinto. Bueno, vale ya de disparar las estúpidas ballestas. No sé cómo coño acabo con ellas. Shen Gong me parece que fue nuevo en este juego. Ah, 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 aléjate, aléjate. Pero se ha muerto. Lo más importante no fue que fuera la voz de Gandalf, que fuera Morgan Freeman. ¿Qué vamos a hacer sin la voz de Morgan Freeman? Necesito... Es que estoy usando el arma que no era. Eso tiene sentido. Por eso no te quito una mierda. Y estoy yo todo feliz haciendo los mismos ataques. Aléjate, está haciendo musu. Ah, wow, wow. Joder, las ballestas. Las he intentado romper, pero no he visto manera. A lo mejor tengo que dar algún otro botón. Vale, esto empieza a ser ridículo. Xiaodun, defiende mi honor, joder. Voy a mirar si puedo hacer algo con las ballestas. Usualmente se suelen poder romper, pero no se pueden romper. Aquí. Ah, ha cambiado de arma. Pero me han dado vida. Cambia. Vale, au. Odio las ballestas. ¿He subido de nivel? ¿No me recuperan vida por eso? Morgan, ¿era el narrador de Fallout 3 también? Ah, no lo sabía. Vale, ahí me han recuperado todo. Pero sí, Morgan Freeman, que Morgan Freeman no va a dejar de hacer películas nunca. Debemos suponer que va a estar vivo para siempre, porque sigue haciendo 100.000 películas cada mes. O sea, ¿qué clase de voz van a coger para sustituirle? Va a ser complicado. Va a ser un buen momento para empezar a ver las películas en versión original, porque nos quedamos sin dobladores míticos. No, no sé por qué... Oh. Vale, aquí empieza a haber gente. Juntaros todos. Juntaros todos un momentico. Gracias. Au, siempre hay alguien. ¡Otra vez! Tienes que ser Lord Cao Cao. Te mostraré una forma de salir. Sí, pero tú eres Diao Chan. ¿Por qué me estás ayudando? Bueno, salvo que porque eres un poco traidora también. ¡Wow! Eso ha sido increíble. Me estoy animando solo de verte. Voy a hacer una cosa. El sonido... Quiero bajarle el sonido de los efectos sonoros, porque hay un montón de efectos sonoros y apenas se oyen las voces, nada. Así que a ver si así mejor. ¡Au, au, 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 au! Eso me pasa por hacer cosas. Estate quieto. Déjame levantarme. Vamos a llevarnos bien, tío, con nombre, pero que básicamente no eres nadie. Deja de cubrirte, es trampa. ¿Qué clase de ataque tengo con el C3? ¿Un momento? Mi ambición no puede ser detenida. Ese no es el mismo ataque que he hecho antes. Joder, peones, estos quietecicos. Que no valen pana. ¡Saco un clon! Estoy casi seguro de que saco un clon. Ah, me ando un arma. El punto de escape ha cambiado. Estoy haciendo ahora el C4 sin querer. Y ahora el C2. ¿Será posible? Sí, míralo. Qué curioso, no sabía que este ataque existía. ¡Vamos, clon! Sí, que tenemos que huir, es cierto, vamos. No estaba perdiendo tiempo. Caballo, llévame. ¡Wii! Ah, es por aquí. ¡Wii! ¿Aquí no existe ningún triángulo de armas? Sí, básicamente con los tres tipos de elementos que tienen. Fuerza, velocidad y estándar.
Una puede a la otra. Me parece que velocidad puede a fuerza, fuerza puede a normal y normal puede a velocidad. Creo. O a lo mejor es al revés, pero sí, básicamente esa es la idea. He venido para acá, no sé muy bien por qué. Tendría que llevar a mis aliados al punto de huida en lugar de irme yo solo. Ay, esto es lo que más molaba. Se podía, en los Dynasty Wars se podía hacer muso en el caballo. ¡Uy! Y mete un acelerón que te mueres. Además de arramblar a los enemigos. No vale para nada, tal y como lo he hecho, pero da igual. Vamos, Diao-chan. ¿Qué arma tienes esta vez? ¿El latiguillo? ¿Tú antes tenías otro tipo de arma o lo he soñado yo? Típico triángulo, lanzas, gana espadas, que ganan a martillo. ¡No! Eso no. Es solamente los tres tipos. Porque hay 100 millones de tipos de armas. Hay arcos, hay ballestas, hay... hachas. Hay demasiados tipos de armas como para que eso tenga nada que ver. No sé qué están diciendo, pero aquí es hasta donde te puedo llegar. Rezaré por tu seguridad y que algún día pasen cosas que no me ha dado tiempo a leer tampoco. Pero supongo que es que mates a Don Zuo. ¡Oh! ¡Zhang Liao! Este personaje es uno de los que me gusta cogerme, Zhang Liao. Con las dobles hachas que lleva. Que antes las llevaba otro personaje, se lo cambiaron. En el 5 el que llevaba dobles lanzas, hachas, era otro. No recuerdo ahora mismo quién. Pero era uno de Wei. Y este, sin embargo, es servidor de... Bueno, Zhang Liao es extraño. Ya veremos lo que ocurre con él en la historia, que seguro que tiene importancia. ¿Au? Ah, tú llevas ataque, tú llevas lanza, vale. La lanza de... Los enemigos lo que han hecho aquí es que llevan al azar un arma, la que sea. Y ese tío lleva el arma de Zhao Yun. Fire Emblem Warriors hicieron una especie de triángulo ya, pero porque eso tendría relevancia en su juego original. Aquí no, ese es el asunto. Hicieron una especie de triángulo que espada vence hacha, hacha lanza y no sé qué. Y el resto de armas y chicos tienen sus triángulos de armas. Aquí que yo sepa, no. Hemos conseguido escapar. Sin embargo, tengo que mejorar. Tengo que aumentar mi fuerza si quiero derrotar a Don Zuo y hacer... o Don Zhua, que lo pronuncian de otra forma, como ya digo. Y... conquistar todo el territorio. Para mí. Los que tienen la saga Fire Emblem introdujeron el Warriors. Me estoy perdiendo historia. A pesar de apenas escapar de Luo Yang, Cao Cao gastó poco tiempo en prepararse para la contraofensiva, supongo. Cao Cao. Se alió con su viejo amigo. ¿Quién era ese? Yan Suo. Se me olvida el nombre. Y lo han puesto ahí. Pero vamos, se alió con el otro. Es Yuan Shao, ¿verdad? Sí, ese. Y en respuesta, numerosos líderes de todo el territorio se aliaron para luchar contra Don Zuo. Lealtad, ambición, honor, cada uno de los líderes de los territorios tenía su propia motivación, etc. Esta vez Cao Cao. No sé qué ponía. No debería doblegarme ante nadie. Reclamaré todo el territorio o algo así. Cao Cao tenía las vistas puestas más allá en vez que vencer a Don Zuo. Joder, lo pasan esto súper rápido. Su leal sirviente Xiao Dun trajo a otros dos oficiales para ayudar a la causa. O sea que voy a poder elegir a Xiao Dun y a otros dos para esta batalla. Xiao Dun y ahora Yue Jin y Li Dan, estos dos no conozco a ninguno de ellos. Estos feroces guerreros van a pelear y esas cosas. No sé a quién coger. Xiao Dun me gusta. Li Dan no lo he llegado a usar nunca porque creo que es nuevo. Ya digo, nuevo en el contexto de Dynasty Warriors 8 o puede que hasta Dynasty Warriors 7. A lo mejor estaba en Dynasty Warriors 7, pero Dynasty Warriors 7 si estaba no me acuerdo y puede que no lo haya jugado. Y Yue Jin, que lo mismo ocurre. Estos dos no he usado ninguno de ellos. No sé cómo funcionarán, no sé qué armas tendrán. ¿A quién cogemos? Pero en los intermedios entre cada partida apenas voy a poder traducir nada. Y lo voy a traducir así a medias. Porque pasan muy rápido los subtítulos y estoy solo medio prestando atención.
Porque tiene el pelo de Kenshiro liado de En. Porque animes, yo qué sé. Yo lo con los nuevos, alguno de los dos nuevos, pero no sé cuál cogerme. Haremos el método al azar. Yuejin, te ha tocado. ¿Qué tipo de armas llevas? Dobles garfios, porque sí. Y de secundaria espada de hierro. Porque todo el mundo lleva de secundaria la espada de hierro, se la voy a cambiar. Generalmente llama siempre su primer arma a la suya. Tienes buenas estrellas por aquí. ¿Tienes la flauta? ¿Tienes la flauta de cómo se llama la novia de Cao Pi? Se me ha olvidado. Joder, se me ha olvidado un montón de los nombres. Te pongo la flauta de arma secundaria, va a ser muy ridículo, pero la flauta la vamos a llegar a ver en este mismo bando, así que a lo mejor me la guardo. En este bando está la que usa la flauta como arma, porque Dynasty Warriors... este arma no... Pensaba que era el arma de Susan Sian, pero no lo es. Es otra distinta. El boomerang. Los nunchakus siempre molan. Y esto es de Wu, así que... Cojamos nunchakus, que es lo peor que puede pasar. La... de velocidad. Sí, nunchakus de velocidad tiene sentido. ¿Por qué no? Y... tu ataque especial es el C3. Vale, pues vamos para allá. Básicamente lo del X-Attack que pone ahí quiere decir que cada personaje tiene su propio tipo de arma que utiliza. Un momento, los Twin Hooks son de velocidad también. Así que los cogeré normales. De tierra. Básicamente lo que quiere decir es que cada personaje con su tipo de arma original, que se la puedo cambiar si quisiera, pero no se la voy a cambiar nunca. Salvo por mejores clases de ese tipo de arma, porque las armas aparte... hay niveles, o sea, están los Twin Hook, que son los de nivel 1, luego hay nivel 2, 3, 4 y puede que hasta 5, no lo sé. Pero eso, son habilidades que solamente ese personaje con ese tipo de arma puede utilizar. Así que siempre es bueno cogerse su tipo de arma. Pero cojamos nunchakus también porque son entretenidos. Yuan Shao. Yo soy Yuan Shao, el líder de esta coalición. Dong Zhua. Luego lo traduzco. Yuan Shao siempre es un personaje. ¿Eso es todo lo que van a decir de historia? Eso espero. No. The nobility. His name is his strength. I must break free of this and prove myself to the world. That settles it. Hmm? You are the one I must serve. Now I'm sure of it. Why me, though? Surely there are others more worthy. Who are these men, then? You said you wanted strength. I got us some help. These two looked like they'd be useful. The time is ripe. The rest is up to you. Vale, ahora lo traduzco, pero el tío este, yo soy Yuan Shao, soy el líder de esta coalición, porque se alían varios líderes, varios señores de la guerra bajo un mismo bando, y el líder es Yuan Shao, por algún motivo, porque es noble, básicamente, era descendiente de alguno, puede que del emperador incluso, no me acuerdo, algo tenía. Y es como, Yuan Shao ha sembrado el caos en la corte, vamos a acabar con él, esas cosas. Entonces Cao Cao mirando así desde atrás. La nobleza, su título es su fuerza. Yo debo librarme de esto y demostrar mi valía al país. Y entonces aparece. ¿Quiénes son estos dos? Bueno, sale mentira. Habla primero uno de ellos, no me he dado cuenta cuál. Así, eso lo decide. Tú vas, voy a servir bajo tu mando. Tú serás mi líder. Y el otro es como, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? Y entonces es como, ¿quiénes son estos dos? Y aparece Xiao Dun. Decías que necesitabas fuerza, ¿no? Así que te he buscado a dos tíos que parece que van a ser útiles. Y básicamente es lo que ha ocurrido. ¿Cuáles son vuestros nombres? Discúlpeme, mi señor, yo soy Yue Jin. Que seguro que se pronuncia de una forma completamente distinta. Y yo Lidian. No sé cuál he cogido, creo que he cogido el de la derecha.
Pero se han pasado... No me, o sea, no me he vuelto loco. Se han pasado una barbaridad con el efecto de... Con el efecto del borroso, ¿no? Con el efecto del... De centrar la cámara en un personaje. Los otros dos parece que están en la niebla. Al contrario de lo que puedas haber oído de... sobre mí, puedo demostrar que soy bastante útil. Sea Odún. Soy testigo de sus habilidades. Es un poco extraño, pero... puede que haga que las cosas sean interesantes. Ah, puede que tengas razón. Durante los eventos de conversaciones puedes hablar... puedes andar libremente por el campamento y hablar con la gente... básicamente. Si hablas con una persona que tiene un icono rojo sobre su cabeza, o le das a las opciones, puedes saltarte las conversaciones... Si hablas con la persona que tiene un icono rojo, vale, o le das a estar, puedes saltarte las conversaciones y empezar la batalla directamente. Si le das al tío que tiene el icono rojo, empiezas la pelea, que está por aquí. Si hablo con Yuan Shao, la pelea va a comenzar. Pero mientras tanto podemos perder el tiempo muchísimo. Ahora, ¿quieres saltarte esto? No, quiero mirar las opciones. En serio, ¿no hay ninguna forma de bajar un poco? Sí. El efecto de profundidad del campo, porque el efecto de profundidad del campo se han pasado. Se han pasado mucho. Puedo ponerlo normal, débil o quitarlo. Lo voy a dejar en débil porque siempre es un efecto que es bonito, pero Dios mío, se han pasado un puñado, ¿no? Con el efecto. A lo mejor así es un poco más soportable, se puede ver un poco más de nuestras narices, que parece que estuviéramos en niebla intensa. ¡Cao, cao! Estamos para servir. Y esas cosas. ¿Librarse de Don Zhu o no? ¿Devolverá la paz al... al territorio? Alguien tendrá que ocupar su lugar. Debo estar preparado para cuando llegue ese momento. Os estaré necesitando más que nunca, entonces. No estés tan nervioso, relájate y haz lo que puedas. Elija el camino que elija, Cao Cao. Estoy seguro de que jugarás un gran rol. Mentira, porque creo que es la primera vez que introducen a este personaje, así que si han podido poner la historia del juego sin que aparezca este personaje antes, tampoco sería un rol tan importante. Ahora demuestra lo que vales en esta batalla. No es como si quitan así a Odún, que entonces se queda cojo el argumento. Lidian. Puede que sea fuerte, pero mi intuición es más fuerte. Mis instintos usualmente son acertados. Esto es lo que siento sobre esta batalla. No, no diré nada. No quiero que te excites demasiado. Vale. Esta es... esta es el, la puerta de... Shisui. Esta no es la batalla... Esta no es la batalla en la que es la típica frase de no persigáis a Lu Bu y esas cosas. Esta es la batalla en la que Lu Bu la va a liar pardísima. Tío genérico. Lord Yuan Shao es increíble. Los nobles sí que saben cómo... sí. Saben cómo Carrie Denzel sería como... saben cómo... cómo estar. ¡Oh! Tú eres el vendedor de armas. Necesito, puede que, armas. ¿Tengo mejores armas? Sí. ¡Ah, no! Un momento. ¿Cómo se...? Ah, vale. Los puntos. El rango de las armas son los puntos. Si tiene dos puntos, mejor que un punto. Creo que el máximo son 5 puntos. No estoy seguro porque ya digo, poca experiencia con este juego. Y luego aparte tienen la afinidad, que es lo de fuerza normal o velocidad. Lo de tierra, hombre o cielo. Pero básicamente esa es la idea. Así que a lo mejor podría comprar algún arma mejor. O... pero no tengo dinero. No tengo una mierda de dinero, así que nada. Creo que podría vender. He conseguido algún arma en alguna partida. Las podría vender, pero como hay tanta variedad de armas, es casi ridículo. Primero te equipas y luego ya verás si puedes comprar algo, tal vez. Sí, en principio nada. Tengo armas que vender. He conseguido una podao en algún momento. Y algún hacha doble también. Básicamente los enemigos que matas dan, hay una posibilidad que suelten el arma que tienen equipada en ese momento. Creo que a más dificultad mejor puede ser el arma que te sueltan. ¡Ey! Liu Bei, ¿cómo te va? No, tú tienes que ser uno de los oficiales de Cao Cao. Tienes suerte de tener tantos oficiales... talentosos. Harás que esta coalición sea una fuerte. Oh, mira, y aquí está, ¿cómo se llame? Dian Wei. Creo que antes llevabas un hacha y ahora llevas una especie de bola con pinchos o algo así, o... no estoy seguro.
Mira a todos estos oficiales. Algunos de ellos parecen realmente fuertes. Ah, no, tienes... No vale para nada pensar en ellos. Haré las cosas a mi manera. Pero este... El hecho de que vaya de azul no quiere decir que se vaya a unir a nuestro bando en absoluto. Es mentira. No tiene nada que ver. Parece realmente fuerte. Tengo miedo de acercarme a él. Es Don Limpio, pero ciclado, sí. Se ha pasado musculándose. Pero el resto de conversaciones son un poco genéricas. Esto es todo el plan de Cao Cao. Todo el mundo parece... Todo el mundo parece que sabe lo que está haciendo. Vamos a comenzar la pelea y ya está. Don Limpio fusionado con el primo de Zumosol. Sí, un poquito. Ah, espera. ¿Tú quién eres? Ah, ¿Gongsun-san? No eres quien yo pienso, pero se parece un poco a uno de Wu. ¿Tú eres nuevo o qué pasa contigo? Mucha gente se ha reunido para derrotar a Don Zuo. Ah, las cosas esas se me salen anotaciones de gente que suscribe también en YouTube. Tengo que ver si lo puedo desactivar o cambiar o no sé. Mucha gente se ha reunido aquí para derrotar a Don Zuo. No sé, tú debes ser importante. Un momento, Gongsun-san, ¿tú no eres uno de los genéricos típicos que siempre está por ahí? Gongsun-san me suena de que sea un nombre porque... En este juego, a los genéricos también tienen nombre de generales que han participado en batallas. No sé si de verdad tenés un personaje por fin, o sigues siendo genérico, pero tienes icono. Pero es que hay muchos soldados típicos que ves un montón de veces en las peleas, y los te acuerdas de ellos porque los acabas matando un millón de veces, y yo creo que Gongsun-san es uno de esos. Creo que eres genérico, pero no estoy seguro. Se han reunido bajo el nombre de Yuan Shao. Pero parece que... También hay otros jugadores importantes. Vamos a empezar la pelea. Y ya está. Pero creo que es genérico, yo con Sun-san. O si no, se lo han metido ya por fin, mira, bien por él. Soy... Yuan Shao, el líder de esta coalición. Tienes suerte de que tenerme en vuestro lado. Nuestro objetivo es derrotar a ese... A ese... villano, Don Zuo. Y... rescatar al emperador en Luoyang. Para hacer eso tenemos que... Tenemos que... atravesar primero Hulao Gate. Hulao Gate es definitivamente la puerta esta misteriosa, joder. Ahora, tengo que... Esas anotaciones espero que no distraigan demasiado. A lo mejor las desactivo. Ya veremos. No muestres... piedad con cualquiera que se interponga en tu camino, salvo si es Lubu. Si es Lubu, corre. No espero nada salvo lo mejor de ti. Ahora, vamos para allá. Tenemos que destruir a los traidores y restaurar el buen nombre del imperio. Matar gente, seguramente no voy a traducir la mitad. Si sabéis inglés, bien por vosotros. Oh, Sun Jian, me mola el rediseño que le hicieron a partir del 7. O del 6. No, fue del 6. Pero en cada juego rediseñan a los personajes. Oh, mierda. Ese es el ataque exclusivo de este tío. Dos veces cuadrado y triángulo. Es para matar tropas normales porque esto no tiene precisión ninguna. Es como... Para los generales no va a ser un buen ataque. Nos han cortado los suministros, será difícil lo que sea. Tiene ataques muy raros. No tiene buenos ataques para matar generales con este arma. Llamemos a las tonfas. ¡Wow! Mejor. ¡Auch! Teníamos que matar a ciertos enemigos para volver a restablecer los suministros, me parece.
Y mientras decía Cao Cao que se iba a hablar con no sé quién, general. Probablemente para que cambie de bando, que eso es una cosa que siempre suelen hacer. Caballo, quería llamarte, pero me he equivocado de botón. Y el ataque Musu siempre es con el arma principal del personaje. No puedo hacer ataque Musu de las tonfas, eso sí que depende del personaje. Pero bueno, no parece un mal ataque Musu. Ah, estoy dándole a todos los botones. Quería cambiar de arma, que es lo que acabo de hacer por fin. Ouch. Uy, Dios, este personaje es extraño de manejar. Este tipo de armas. ¿Qué es lo que tiene este juego? Puedes coger el arma que quieras con el personaje que quieras. Ahora, puede que a algunos personajes se le den mejor algunas armas que otras. Que creo que significa eso, que no puedes utilizar todos los ataques del arma si no tienes las estrellas subidas, porque luego los combos aumentan. Y creo que si solo coges un arma de una estrella solo puedes hacer los ataques básicos y es todo un poco ridículo. Pero bueno. Ouch. Quiero hacerte el Musu. Es incontrolabilísimo. Persona 5 Dancing All Night va a tener skins de Sonic y Yakuza, lo dijeron hace unos días, sí. Bueno. Pero sean skins de pago porque por supuesto que lo van a ser. Así que me da un poco igual. Y sí, el gato se disfraza de Sonic. Pero bueno. Ha bajado la moral de las fuerzas de la coalición, no sé por qué. Hay alguna misión que creo que no he hecho. A lo mejor tenía que haber venido por ti antes y no lo hice. Tú tienes defensa. Si tienen el escudo este, la especie de aura roja, son chungos de matar. No está mal. Estoy con el arma que no debería estar. Y a veces cambio el mapa en lugar de cambiar de arma. Me tengo que acostumbrar a los controles aún. Lucho por la gloria de nuestras fuerzas. Por lo menos el juego está doblado al inglés, que los últimos ya ni siquiera los doblan en inglés. En japonés y da gracias. Así que algo es algo. Los Samurai Warriors ni siquiera los doblan. Y entonces si te quieres enterar de algo de la historia tienes que leer todos los subtítulos. Y no te da tiempo en el caos de la batalla. Primero tienes que estar viendo a ver si consigues distinguir lo que es enemigo y aliado entre todo el efecto de campo de profundidad. Que por lo menos lo he bajado un poquito. Es el primer level, es normal que no te sepas los controles ya, bueno, pero medio me los debería saber porque son Warriors y he jugado a gran cantidad de ellos. Ah, espera, tengo velocidad. Prefiero correr que no usar el caballo. Nunca llegarás a por el señor Don Sua, Don Zuo. Toma esto. Ah, nos están disparando desde lejos aparentemente. Tenemos que capturar la base enemiga para detener las flechas. Y esto es una cosa que suele ser muy común. ¡Oh, Dios mío! El enemigo está haciendo X. El remedio va a ser capturar una fortaleza. Siempre es capturar una fortaleza. Es lo que siempre hacemos. No es que estemos teniendo un plan revolucionario. Ante la duda, sigue matando gente. No, pero de vez en cuando sí que hay que hacer cosas medianamente interesantes. A veces en lugar de atacar... Recuerdo los primeros Dynasty Samurai sí que había más cosas raras que hacer en las misiones. No vamos a atacar todavía. Tenemos que reagrupar todas las tropas en la base. Y tenías que volver para atrás y dejar de matar gente. O por ejemplo, no mates tanta gente y atrae al enemigo hasta este punto. Y tenías que hacer de cebo sin matar al enemigo para que viniera hasta X punto para que les hiciéramos una emboscada y cosas por el estilo. Espero que este juego tenga momentos de esos también. No controlo este arma. ¡Uy! Y los nochakus no son la solución. ¡Vamos!
¿Dónde está? Está vivo todavía. Ah, estás aquí. Le he dado de alguna forma. Estupendo. Continuemos. Pero la puerta está cerrada. Ya me dirás qué hacemos. Si mato a este enemigo, ¿me abres la puerta? ¿No? Ah, mierda, es que hay otra ruta. Perdón, perdón. Ve por las escaleras, me está diciendo, claro. Sí, no, ya lo he visto. Esto no es una puerta secreta, es mentira. No tiene pinta. ¡Ya hemos llegado! Uy, parece que me han tendido una trampa. Cao, Cao, ¿qué haces aquí? ¿Cuándo has llegado? No te he visto. No te vayas tan lejos. No, imposible, mi clan. Nunca ha conocido la derrota. Joan Sao lo está pasando mal, ves a ayudarle. Esto es un problema que tienen siempre estos juegos. Oh no, el líder le están pegando un enemigo genérico y nadie sabe qué hacer. Ves para allá y limpia a los enemigos, no vaya a ser que si lo matan pierdes. Oh, ¿te has dado cuenta que estaba en peligro? Siento molestarte. No, he venido porque Joan Sao me llama para que le defienda. Porque es un poco inútil. Wan Yu por aquí. Gracias por venir. Juntos aniquilaremos a estos enemigos. Wan Yu es una polla y lo sabe todo el mundo. Generalmente del Dynasty Warriors... ¿Dónde está Joan Sao? ¿No he pasado... ¿No acabo de pasar por su lado? Creo que he pasado por su lado, sí. Y me ha ignorado. Tantos problemas que tenía. De estos juegos, personajes que me gusta cogerme... Zuelian. Wan Yu. Y... ¿He dicho Zuelian? No, quería decir... Se me ha olvidado el nombre del otro, el que he dicho antes. Lubu, pero Lubu está cheto. Susan Xian. Zhang Liao, justo, precisamente. De eso estaba hablando. Zhang Liao, te he confundido con Zuelian. Discúlpame. Pero somos 27 contra 1, así que buena suerte. Esto no es un combate ni es nada. Tenemos aquí a todos los grandes capitanes contra Zhang Liao. Pobrecico. No lo estoy viendo siquiera. ¿Qué está pasando? Quita el estandarte de mi cara. ¿Se ha muerto? Gracias, Sun Yan. Ah, Sun Yan también me gusta. Es un poco genérico, pero desde que le hicieron el rediseño y le pusieron el pelo blanco ese, mola un montón. ¡Oh! Es una ballesta que se puede romper, no como las otras. Fuera con ella. Aunque no parece que sean un... no están atacando. Por si acaso. Joan Sao, ¿qué te pasa? Se te mete una piedra en el zapato, te molesta, tenemos que ir a rescatarte por eso. Ah, mira, subió de nivel, me han dado la segunda barra de Musu. Ahora puedo hacer más Musu. Nuestros aliados están siendo atacados por catapultas, no pueden avanzar a la puerta de Hulao. Estas partidas del principio, lo malo que tienen es que seguramente vaya a haber que hacerlas con todas las facciones, porque casi todo el mundo participa en la rebelión de Don Zuo y en la rebelión de los turbantes amarillos, que debería ser antes de lo de Don Zuo, pero no ha aparecido. Pero el caso es que no estoy, estoy con Liu Bei, no estoy au. No estoy con Yuan Shao. Espero que no lo maten, que son capaces. Voy a ir por la parte de abajo. De hecho, los dos caminos se van a juntar. Continuamos por aquí. Oh, Yasu lo metieron creo que en el 7. Y creo que sí que lo he jugado. Yasu participa en el Warriors Orochi 3. Porque algunos personajes a lo mejor me acuerdo de ellos del Warriors Orochi 3. Yasu no me disgusta. Es básicamente el estratega de la primera... es el estratega de Wei durante la primera parte, durante la primera etapa del juego.
no hay que estar pendiente de las bases. Aquí no, no sé. Hay que estar pendiente de que no te maten al líder de la facción, porque si no es malo. Y pierdes. Yuan Shao está en problemas. Yuan Shao, de verdad, ¿qué te pasa? Oh, refuerzos, te doy las gracias. Vale, tenéis a 3 o 4 enemigos, eso es cierto. Son unos cuantos, no te voy a mentir. Pero aún así. Y Cao Cao también está en problemas. Por favor, ¿quién está ahí? No estará Lubu ahí. Tenéis a 3 mamarrachos. Por favor, y está Liu Bei también, y está Guan Yu también. ¿Cómo podéis estar en problemas siquiera? Y creo que hay un objetivo por ahí arriba que no estoy haciendo. Vale, tú eres distinto. Tú también eres importante. Odio este arma, no la controlo nada. Me voy por ahí de viaje en lugar de atacar a los generales. Lo que se me ha olvidado hacer con este arma es el doble triángulo, no sé qué hace. A lo mejor eso es mejor para los generales. El caso es que en todo ese refriega no he visto a Yuan Shao. He debido pasar por su lado varias veces, pero nunca realmente me he centrado en él. Normalmente si estás cerca cuenta como que les ayudas y a veces recuperan la vida. Así que debería valer. A ver, se supone que hay que ir ahí arriba y he ido ahí arriba, pero me he perdido algo. Creo que tengo que romper las catapultas. Si no las he roto. O las ballestas. ¿Caballo? ¿Dónde está mi caballo? ¿Caballo? Ah, a buenas horas. Vamos rápido. No vaya a ser que ocurra algo si tardamos demasiado. Que también puede ser. Me gustaba en Samurai Warriors 1 que a veces fracasar misiones desbloqueaba otras misiones distintas que también había que hacer a veces para desbloquear alguna cosa. Pero si aquí ya he estado, aquí no hay nada importante. Será derrotar las catapultas y me he saltado una. Las catapultas han causado daño. Es por esta, ¿verdad? ¡Ah! Excelente, podemos utilizar las ballistas del enemigo. Las ballestas en contra suya. ¡Piu! ¿Cómo se dispara esto? ¿Triángulo? ¿Círculo? Círculo. Pero ya no quedan enemigos. Los he matado todos sin querer, básicamente. Ah, sí, puedo dispararle a eso. Vale, vale, ya está, perdona. No sabía qué querían que hiciera. Ah, esta es la catapulta. Ok, ya me he enterado, perdón, perdón. También lo podía haber hecho cualquiera de los otros enemigos que han venido por aquí arriba, pero... Nah, ya lo hago yo, yo me encargo. Caballo. Ah, que le den. Menuda pérdida de tiempo, ni siquiera... Eres bueno, ni siquiera merece la pena manchar mi arma contigo. Y aquí está Lubu. Y esta es la típica escena que siempre tienen que poner. Como Lubu se mea en todo el mundo. Tú otra vez. No te escaparás esta vez. ¡Muere, insecto! ¡Ah, mira, Yang Wei! ¡Ah, sí que lleva un hacha! ¡Yo le mantendré ocupado! Oh, esta escena no la había visto, es nueva. Se mantiene firme incluso ante Lubu. Un gran guerrero, sin duda. Y me han teletransportado aquí, pero generalmente esta escena suele ser huye de Lubu. Dejémosle esto a él, sí ya, pero está huyendo él también. Dirijámonos a Luo Yan. Sí, Lubu tiene super armadura. Técnicamente no debería matarle. Pero creo que podría. Vamos a intentarlo, ¿qué es lo peor que puede pasar? La presencia de Lubu es imponente, pero creo que estoy preparado. No está atacando, está solamente cubriéndose. Au, au, media vida.
Pero creo que a lo mejor podría. No se supone que debería. En esta partida no es la de matar a Lubu, es la de huye de Lubu porque está cheto. Pero somos 100.000. Aún así, ni con el superataque le he quitado nada. Te enfrentas a mí, tienes coraje, pero han cambiado esta escena. Esta escena es huye de Lubu y no te dejan. En otros juegos le chetaban tanto que te mataba de básicamente un toque. Y no tienes que meterte con él. ¿Sabes qué? Vamos a huir. Al fin y al cabo es Lubu. Pero aquí hay una base, suele haber vida al lado de las bases. No hay vida al lado de esta base. Me están pudiendo, tenemos que buscar alguna forma de superarles. No, de Lubu hay que huir, vamos a huir de Lubu. Pero... ¡Oh, Diao Chan! Estoy aquí para enfrentarme a ti personalmente, prepárate. Tú eres la chica que nos ayudaste a escapar. Estoy aquí para matar a Don Zuo como prometí. ¿Estás lista para arriesgar tu vida por esta causa? Creo que eso ha sido un error. No dejaré... O sea, ¿estás lista para morir por la causa? No sé qué más ha dicho. Pero el caso es que he enfadado a Lubu por pegarle a Diao Chan. Eso no ha sido una mala idea. Eso no ha sido una buena idea. Pero ya me he comprometido. No debo morir aquí, me retiraré por ahora. Es otra excusa que utilizan siempre los Warriors. No, no la has matado, se ha retirado. Diao Chan, Diao Chan. Vidas insectos, os exterminaré a todos. Ahora sí que ha conseguido superar armadura, Lubu. Y más defensa, y más ataque. Y viene a por mí. Fuera, corre. Puede que haya sido un error. Vale, fuera caballo, te están interrumpiendo. Hola Lubu, mira, por lo menos ha perdido ya el ataque y la defensa extra. Creo que nos vamos a tener que enfrentar a él, cosa que definitivamente no hay que hacer, pero... ¡Hola Lubu! Voy a librarme de toda esta cantidad de enemigos, si te parece bien. Ahora el ataque este súper extraño que ataca súper en mucha área me va a venir bien. Otro juego llamado Sengoku Basara en Play 3 que se parece mucho a un Warriors. Sí, lo hicieron Capcom básicamente para competir con los Warriors. Porque quieras que no, en Japón los Warriors tienen familia. O sea, no venden mal en Japón. Fuera de Japón no tanto. Sobre todo porque en Japón les encantan las cosas estas del romance de los tres reinos. Y lo de Samurai, pues también, claro. Pero yo creo que incluso más el romance de los tres reinos. Tienen súper afición. Ah, no, mira, velocidad. Lubu tiene arma normal, no de fuerza. El triángulo es al revés de lo que dije. Velocidad puede a normal. Y normal puede a fuerza. No tiene sentido, pero vale. Y fuerza a velocidad. No entiendo ese triángulo. Usualmente velocidad es lento y entonces la velocidad le puedes contrarrestar, pero... Yo qué sé. Le quitamos muy poquita vida a Lubu, pero yo creo que al fin y al cabo lo podríamos acabar matando. Puede que me diera su arma, pero... Puede que vamos a estar aquí muchísimo tiempo para no demasiado. Nah, vamos a pasar de él, no me hace falta matarlo. Guan Yu, encárgate tú. Técnicamente puedes, así que... ¡Hala! Lo dejo en tus manos. Estoy volviendo para atrás. No es por aquí, no es por aquí, disculpa. ¡Olvídate ya de Diao Chan! Si te ponía los cuernos, está clarísimo. Caballo, sálvame. ¿Pero subes esto a YouTube? Sí, ¿por qué no? Ahora estoy subiendo los live streams para que se queden ahí almacenados, así que... En YouTube se subirá. Yuejin, por aquí. Sabía que podía contar en que vinieras. Joder, están pegando a Cao Cao. Si muere Cao Cao también perdemos. Porque es el líder de la facción y esas cosas.
Kaka, ¿estás bien? Sun Jian, deja de pegarle a Lubu. Y Kakao. Kakao, ¿estás aquí conmigo? ¿Te has curado vida porque estás a mi lado? No te has curado vida, nada en absoluto. Lubu, deja... ¡Ah! Estate quietecito ya, Lubu. Muy bien, no lo podía haber hecho yo mejor, sí. Que me pegara tres veces en la espalda Lubu y tener que salir corriendo como un valiente. Yo tampoco lo podría haber hecho mejor. Sin duda, un despliegue de fuerza y de estrategia militar que, vamos, no se ha visto. Dejemos que Lubu se entretenga con el resto de gente. No tenía que haber matado a Diao-chan. Literalmente tenía que haber pasado de ella. Ahora me he complicado las cosas solo porque sí. Guoxi, me tienes que abrir la puerta. Necesito pasar. Me persigue un Lubu. Tengo que dejar de hacer este ataque. Es absurdo. Ábreme ya. Xiaodun también está en problemas con Lubu. ¡Ah, hola, Lubu! De ti estaba hablando precisamente. ¿Qué cosas? Por lo menos cuando tengo la vida en rojo se me recupera el musu poco a poco. ¡Don Zuo! ¡Tienes que morir! ¡Hazme ese favor! Y Don Zuo suele tener bastante vidilla. ¡Oh, Cao Cao! ¡Cao Cao! ¡Te pones a mí por última vez! ¡Au! ¡No veo nada! ¡Solo veo barras rojas de vida! Está solamente en normal, pero... los enemigos tienen bastante vida. En otros juegos tienen menos vida, o esa impresión me da a mí. En el Samurai parece que los enemigos tienen menos vida. Parece que los ataques hacen más. Au, Don Zhu en mi espalda es mala cosa. ¡Estáos quietecicos! Vale, tengo el modo cheto. Aún así. Ah, no he llegado a matar 1000 enemigos. Eso siempre es un logro. Malditos perros, no pensé ni por un momento que me habéis derrotado. O que me hayáis quitado el trono. Cerdo gordo. Bueno, ahora lo traduciré. Whoever he is, he saved us back there. My thanks. Will you tell us your name? I've got no grand name to impress the likes of you. I just know that man is an evil tyrant, and that he brings only pain and grief. So I decided that I wanted to be a part of any battle against him. So you just joined in without telling anyone. That's pretty odd. Indeed. He could prove a very valuable man. Vale. Básicamente es, ah, malditos perros, no penséis que me habéis quitado el trono todavía. Y es como... no queremos un trono en el que te hayas sentado tú o algo así. Y luego otra vez aparece Yang Wei. ¡Sia, cerdo gordo! ¡Ponte! ¡Sigue peleando! ¡Sia, maldita sea! ¡Le quería haber derrotado yo mismo! Y es como, ah, ¿cuál es tu nombre? Sea, no tengo ningún nombre grandioso para impresionar a alguien como tú. Pero solamente sé que ese tipo es un villano y quería acabar con él. Y entonces aparece, o sea, entonces habla Xiaodun y dice, ah, así que te uniste a la batalla sin decírselo a nadie. Y dice, bueno, nos salvó en aquel entonces. De no ser por él, nos salvó en ese momento, aunque es mentira, porque maté a Diao-chan y se enfadó y vino a por nosotros igualmente, en lugar de despistar a Lubu, como se suponía que teníamos que hacer, pero bueno. Y es eso, como, podría resultarnos valioso. Podría resultar ser un hombre valioso, y entonces se une a Wei. Y dado a los esfuerzos de muchos grandes, de muchos bravos guerreros, las fuerzas aliadas... se emergieron victoriosas de la batalla en la puerta de Hulao. Don Zhuo abandonó Luo Yan y huyó a Chang'an. Pero fue asesinado por Lubu, porque eso es una cosa que ocurre. Y entonces su villana ambición llegó a un final acertado. Y mientras tanto el emperador cayó en las manos
de los miembros restantes de las fuerzas de Don Zuo. Y el territorio volvió a sumirse otra vez en el caos. Más todavía. Entre toda esa revuelta, una nube oscura se levantaba en la provincia de Yan. Aquellos que habían luchado en el lado de los turbantes amarillos se volvieron a levantar en rebelión. ¿Pero los turbantes amarillos era antes o después que Don Zuo? Pensaba que era antes. ¿Es después? Entre esos hombres, aunque esos hombres eran fuertes, habían perdido a su líder, no tenían ningún sitio donde ir. Cao Cao desvió su atención a esta situación. Podría utilizar su fuerza para mí mismo. Podría utilizar esas tropas para que me ayuden en mi ejército para conquistar el país o lo que sea. Cao Cao eligió a Dian Wei, Yue Jin y Li Dian. Y el resto de sus hombres. Y ordenó que acabaran con los rebeldes de los turbantes amarillos. ¿Por qué pensabas que los turbantes amarillos era antes de lo de. Lubu y esto? Han pasado 2 años desde la pelea de. Desde la batalla de de la puerta de Hulao. Sin embargo, la leyenda de Cao Cao solo está comenzando. Esta es la batalla de la provincia de Yan, pero yo juraría que lo de los turbantes amarillos es antes que lo de Don Zuo. Esto no es la rebelión de los turbantes amarillos, es la batalla de la provincia de Yan. Podemos coger a Dian Wei, a Yue Jin, que ya lo hemos usado, o a Li Dan, Li Dian. Así que prefiero cambiar de personaje. A Dian Wei sí que lo he usado alguna vez porque es de los clásicos, desde mucho. Creo que está desde el segundo Dynasty Warriors, por lo menos. Dian Wei es bruto con hacha grande, y eso es bueno. Tengo nivel 8, me suben el nivel de todos los personajes. Curioso. Equipar armas, ¿qué tenemos por aquí? ¿Tenemos alguna hacha nueva? Sí, esta tiene un elemento, agilidad. Los elementos son como bloques que les puedes poner a las armas que hacen cosas. Y libera tu espíritu luchador cuando ejecutes un salto. Eso es agilidad, no tengo ni idea de qué coño es eso. Ataque don limpio. A ver, el hacha esta es de velocidad, tiene sentido porque yo no se lo veo. De fuerza sería mejor, tendría más ataque, ¿no? Pero este hacha, aunque sea de solamente un rango, tiene más ataque todavía. ¿Por qué no? Y tiene agilidad. Y de segunda arma algo burro. Vamos a coger algún arma tocha. Como por ejemplo, otro hacha todavía más grande. ¿Por qué no? Hacha y de secundario, otro hacha. Pero es distinta y resulta que son distintos. Ese hacha es la de. No me acuerdo del nombre. El tío que suele llevar un turbante. Se me olvida el nombre ahora. Pero ese es otro hacha distinta. Ataque don limpio. Tengo alguna habilidad. Se me ha olvidado ponerlas. Porque ya me han estado dando habilidades que equipar. Aumenta las probabilidades de hacer ataque crítico. Te añade un bonus de recuperación a la vida. O al musu. O a lo de la furia, que es la barra esa del lado roja. Más probabilidad de que aparezcan objetos en batalla, pues sí. Aumenta la vida máxima. Aumenta el ataque, ¿por qué no? Pero estas habilidades son un poco básicas. Luego hay cosas que son mejores. Luego hay mejores. Hay mejores habilidades. Esto es lo típico de mejorar ataque a caballo. Aumenta el daño contra oficiales, siempre es bueno. Provincia de Yan. Armas, como ya digo, no voy a comprar por ahora. Es pronto. ¿Qué hacéis? Los turbantes amarillos solamente eran campesinos. Se volvieron fuertes entrenando duro. Para volverse fuerte, todavía me queda mucho. La única cosa que puedo hacer ahora mismo es intentar ser el primero en batalla.
El primero en salir a la batalla. Estoy oyendo un ruido raro de vez en cuando y creo que es... Creo que es la Play 4 que está... Como tengo el juego en disco, está ahí... dándole vueltas y parece que se oye. No sé cómo decirlo, pero... no siento nada malo sobre esta batalla. Parece como si este fuera el camino correcto para Cao Cao. Lo que tú digas, tío, que creo que eres nuevo porque no me acuerdo de ti. Han metido un montón de generales nuevos que no conozco y es todo muy extraño. Sin embargo, Kao Ren no es nuevo, ¿no? ¿Qué armadura te han puesto aquí? Pareces un Transformer. La gente en este... de por aquí está exhausta de... la prolongada lucha. Nada, hay que... Aunque cambiaron su arma. A ti sí que te cambiaron el arma. Me gustaba el arma que tenías antes, el escudo. Que podías disparar con él de formas misteriosas. La gente de por aquí está exhausta de la prolongada lucha. No hace falta decirlo, las tensiones están elevadas. Sin embargo, no puedo permitir que se rebelen. Tenemos que entrar en acción para acallar su rebelión. Para acabar con su rebelión. Y gente normal que dirá cosas normales. Kao Ren es el primo del señor Cao Cao. Aparte de eso, parece que no está muy... como que no se lo tiene muy creído. Y yo, ¿qué le han hecho a Dynasty Warriors 9? No lo sé, pero no voy a jugar Dynasty Warriors 9 con el mundo abierto. Es un poco... Es bastante distinto. Así que, por la pinta que tiene, pasé de él y creo que no tomo una mala decisión. Tal cual, vamos a pelear. Venga. Los restos de los turbantes amarillos todavía están libres y... desbocados por este... por aquí. Ten cuidado porque son fuertes. Tenemos que capturarles y forzarles a que se unan a nuestro ejército. Porque los necesito para nuestras futuras campañas. Atácales... rápidamente y... haz que se rindan. No espero nada salvo lo mejor de ti. Deberíamos asimilar al resto de los turbantes amarillos a nuestras fuerzas. Ves a derrotar a su líder. Vale, esta batalla comparada con la anterior parece mucha menos cosa. He oído que su líder es un hombre grande y poderoso. No te preocupes, déjamelo a mí. Puedes contar conmigo para que haga el trabajo. Se me ha olvidado cuál es su ataque ex. Creo que es 4 veces cuadrado y triángulo. El C5. Efectivamente, vale. No está mal, no me disgusta. ¿Quién es el siguiente en la batalla? Dios, qué poco corre. ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Soy vosotros los que habéis estado pisándome el sembrado! ¡Lo haré pagar! Se me ha olvidado tu nombre, pero este también es otro que lleva saliendo desde hace muchísimo. ¡Mira el tamaño de ese tío! ¡Vamos a tener una prueba de fuerza! A lo mejor el otro arma es mejor. ¿Contra este? Sí. Más hacha, más grande, grande. Eres bastante fuerte. Será mejor que vaya por ahora. El hombre grande se está retirando. Se me ha olvidado el nombre, pero ese es otro de los personajes que llevan saliendo muchísimo tiempo. Ese hombre es demasiado bueno para servir a los turbantes amarillos. Deberíamos capturarle por ahora. He oído de que el líder está descansando ahí arriba. Un momento, ¿este es el arma que tenía? Ah, no. Creo que lo cambiaron. Me parece que este arma, si hacías el ataque en el aire, se ponía como a planear con el hacha de formas misteriosas. Ah, que tenemos que subir aquí arriba, perdón. Lo había visto, pero no lo había visto la entrada de aquí. ¡Hola! ¿Es el enemigo? ¡Han caído en nuestra trampa! ¡Rápido! ¡Cerrar las puertas! Vale, pero puedo subir por aquí, así que... ¡venid para acá! Derrota a todos los soldados.
¿Dónde ha ido el tío grande, el grandullón? ¿Nos han engañado los aldeanos? Bueno, yo creo que con esto basta, ¿no? ¿Cuándo puedo salir de aquí? ¿No? ¿Quién falta? ¿Hola? Ah, oye, no huyas. Vuelve aquí. Deja de hacer eso. Deja de hacer eso. Ah, me han abierto la puerta de todas formas. Pero te voy a matar nada más que por eso. Ven, no corras. No corras. No soy el tipo más rápido del mundo. Ah, ya volverá. Caballo, caballo, no me abandones tú también. Vas a enfrentar a mí. Adelante. Oye, muere. Pero me resulta raro no haber hecho la campaña de los turbantes amarillos. Falta contexto y falta el hechicero de los turbantes amarillos, que siempre es un show verle. Me he olvidado el nombre también, se me han olvidado muchos de los nombres. Deja de cubrirte. Ah, usualmente hay cierto ataque que rompe defensas. Creo que es el dos veces cuadrado y triángulo. Luego lo debo intentar si la gente se está cubriendo todo el rato. Muy bien, ¿quién es el siguiente? Pero usualmente los ataques funcionan como que el una vez cuadrado y triángulo. El C2 es lanzar a los enemigos en el aire y el C3 es romper defensas, si no recuerdo mal. Y el C5 suele ser también lanzar enemigos al aire, pero de forma distinta. Usualmente todas las armas siguen esa estructura, que yo recuerde. Sí, es igual que lo que recuerdo, que básicamente me estoy basando en ataques del Dynasty Warriors 5. Creo que tengo que acertar si quiero romperle la defensa de verdad, pero bueno. Generalmente el C3 estunea. Pero así tardo menos. Hemos recibido noticias de nuestros espías. Los turbantes amarillos están ahí, si ya los veo. Eso debería ser, deberíamos capturarle. Esta misión va a ser cortita, tiene pinta. Zhang Yan, ¿tú quién eres? Debes ser nuevo o genérico, no me acuerdo de ti. Ese no es el hombre que buscamos, pero es un líder de los turbantes amarillos, así que merece la pena derrotarle. Ok, haré lo que sea, por favor, no me hieras. No me hagas daño, pero la partida ya está recorrida. Hemos cumplido nuestro objetivo, sin embargo me pregunto quién era ese hombre. Dios, oh, todavía estás aquí de nuevo pisoteándome todo el sembrado. ¿Pagarás por eso? ¿Sabes qué? Modo furia, que no lo he usado aún. Y quiero ver el ataque de círculo. Este hacha lo que hace son cogidas y es interesante. ¡Eh! ¿No eres un miembro de los turbantes amarillos? No tengo nada que ver con ellos, pero ya no he podido leer el resto de la frase. No debes. Si esto continúa así, todos pasaremos hambre. Pisoteados por la lucha. La gente y los sembrados. La gente pasará hambre o algo así. Os echan a perder. Y eso no es bueno. Así que luchabas para proteger estos siembra. Estos sembrados. Pero intenta todo lo que quieras, no puedes ganar. Tus cosechas acabarán aplastadas. No importa lo mucho que luches. Entonces, ¿qué debería hacer? Join our cause.
fight to end this chaos and to make the land rich and fertile once more. If I traduzco. The war will end? Everyone will get fed? That's right. Come, join us. Hey, everyone! From now on, we fight with these guys. Así que si lucho, pero básicamente es únete. O sea, no importa lo que hagas. Tus cosechas acabarán aplastadas, no importa todas las veces que luches. Entonces, ¿qué debería hacer? Únete a nosotros. Haremos que esta tierra vuelva a ser fértil de nuevo. Que vuelva a ser buena y fértil de nuevo o algo así. ¡Oh! ¡Todos! ¡Ahora luchamos con estos tipos! Y ya está. O sea, no, si me uno a ti, entonces la guerra terminará. Y dice, sí, terminará la guerra y ya digo. ¿Y todo el mundo será alimentado? Sí, la tierra y eso. Unificaremos el país y esas cosas y todo bien y estupendo. Así que eso. Y Cao Cao puso con éxito fin a la rebelión en la provincia de Yan. Hay demasiado texto en estas cosas. Junto con el hombre extremadamente grande conocido como Su Zhu, los rebeldes de los Turbantes Amarillos se unieron a Cao Cao. Este fue el nacimiento de las tropas de la provincia de Qing, una de las fuerzas de batalla más fuertes de todo el país. Al mismo tiempo le ofreció un territorio para los rebeldes que fueran incapaces de luchar, así convirtiéndolos en campesinos. La fuerza militar y las provisiones para alimentarla. La fuerza militar y las provisiones para alimentarla. Fue un movimiento brillante de Cao Cao que solamente aumentó su fuerza y más todavía. Los señores de la guerra del territorio, varios señores de la guerra del territorio, se dieron cuenta del repentino aumento de poder de Cao Cao. El siguiente año ocurrió un incidente trágico. Tao Qin, el gobernador de la provincia de Su, hizo que asesinaran al padre de Cao Cao. Ambos tristes y enfadados por esta situación, tanto triste como enfadado por esta situación, Cao Cao llevó sus tropas a la provincia de Su para buscar venganza, dulce y deliciosa venganza. Su objetivo era Tao Qian y también Liu Bei, que le estaba ofreciendo protección. Furioso, Dian Wei, Su Zhu y Cao Ren, los tres más grandes que teníamos, buscaron venganza por la muerte de su padre. Uff, Cao Ren me gusta, aunque su nueva arma no la he manejado casi nunca. Y a Dian Wei ya lo hemos usado, así que entre Su Zhu y Cao Ren. Su Zhu. No me pises el sembrao. ¿Tengo algún arma de estas mejores? Sí, ¿por qué no? Ah, puedes cubrirte de ataques desde atrás. Nunca me cubro, pero vale. Y de segunda arma también algo vasto. ¿Esta? Un momento. ¿Qué arma llevas? ¡Ah, un momento! ¡Sí que llevas escudo! Pensaba que habían cambiado tu arma por una bola con pinchos. Recuerdo mal las cosas. Tengo que manejar luego a Cao Ren también, pero estaba viendo el arma que tenía. ¡Oh, mierda! No he cambiado el arma secundaria. Lleva de secundaria una espadita normal. Quería ponerle algo vasto y grande, pero bueno. ¿Puedo cambiar el arma? ¿No puedo cambiar el arma? Sí, puedo volver a esta pantalla, vale. Primero, habilidades. Más vida. Más ataques contraoficiales. Más ataque. ¿Y esto qué hace? Defensa contra ataques con rango, ¿por qué no?
Ahora sí, arma secundaria. Algo burro. Algo bestia. Tonfas, no. Es que le podría poner el escudo de Kao Ren también y sería extraña la combinación, pero... ¡Hala! ¿Puedes llevarla a la barda de Lubu? Esta es el arma de Lubu. Pero Lubu es mucho, Lubu. Puedes hacer combinación de pizarras. ¡Oh, las hachas dobles! O... otro tipo de hacha más todavía. Esta no es la misma que hemos llevado. A lo mejor es la misma que ya hemos llevado con el otro personaje. Quiero poner armas distintas. ¡Tridente de guerra! ¿Tridente de guerra? ¿Quién lleva el tridente de guerra? Esta no será el arma de... ay, no me acuerdo el nombre. A lo mejor es nueva. ¡Oh! ¡Ah! Pero este arma no le va a pegar nada. Podemos llevar un rastrillo. Que no sé qué personaje lo utilizará. Ya está decidido. No me pises el sembrao. Pues has hecho. Maravilloso. ¿Quién quiere hablar? ¿Dian Wei? Padre, nuestro maestro ha fallecido. No podemos perdonar a los que han hecho esto. Los enemigos no se les permitirá hacer lo que quieran. Les aplastaré a todos. Li Dian, que aún no te he podido utilizar. Esta batalla acabará a nuestro favor, lo sé. Ya, sí, pero solamente, tío, de verdad, eres la animadora de todo este ejército. Nada más que, vamos a ganar, lo he visto en los pozos del té. No puedo explicar cómo, solamente lo sé, claro, nos ha fastidiado. Pero tengo un mal presentimiento sobre la provincia de Yan. Puede que parece extraño que al maestro Xiao Dun lo enviaran allí solo. Pues vale. Yu Jin, tampoco te hemos jugado contigo. Tú sí que eres nuevo definitivamente, no me suenas de nada. He oído que Liu Bei está trabajando con Tao Qian. ¿Cómo se atreve a ir en contra de nuestro señor? Tiene que ser penalizado. Kao Hong, creo que tú puedes ser genérico, no estoy seguro. Sí, tiene pinta de genérico. Tenemos la ventaja por ahora, lo mejor que podemos hacer sería aplastarles de inmediato. ¿Y quién más? ¿Kao Ren? El padre de nuestro maestro Kao Song fue asesinado el otro día. Parece que fue asesinado por los hombres de Tao Qian. Debe ser porque quieren sus riquezas para ellos. Nunca les perdonaré. Nunca te lo perdonaré, Tao Qian. Pues eso. Suyu, tú también eres genérico. El maestro Guo Jia es un estratega muy habilidoso. Siempre gana. Siempre ganaremos, siempre que lo tengamos con nosotros. Ah, hablando de estrategas habilidosos, ya sé qué pelea, ya sé qué batalla es esta. Ya sé qué batalla es esta y por qué está involucrado Dian Wei. Esta es una batalla muy famosa, típica de... esta es una escena muy famosa, típica de Dian Wei. Si es la que yo creo. Y además se nos tiene que unir cierto personaje también en esta partida. Cao Cao, estamos listos para liarla. Nuestras fuerzas atacarán al gobernador de la provincia de Su, Tao Qian. Guo Jia tendrá el mando. Todo el mundo a seguir sus instrucciones. Tao Qian y sus hombres no tienen agallas. Son debiluchos sin agallas, pero las fuerzas de Liu Bei estarán aquí también. Así que cuidado con ellas. Siento que hay algo más sobre ese hombre de lo que se puede ver a simple vista. Se unirá. Estará acompañado por la fuerza o por la fuerte compañía de Guan Yu también. Y Guan Yu es importante. Ahora, mostrémosle al mundo que Cao Cao está aquí. Todo el mundo luchar duro y sorprenderles con nuestra fuerza militar. Guo Jia está con nosotros aquí. Guo Jia no recordaba que estuviera en este bando. Debe ser nuevo, medio nuevo también. Ok, solo tengo que derrotar al tío este, Tao Qiao, como se llame. Lo haré lo mejor que pueda por nuestro señor Cao Cao. Lentitud, pero... ajá, el triángulo... el triángulo dos veces es importante.
Dori 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 toti. Bonito ataque. Oh, me gusta. Pero no me he fijado cuál es su ataque ex. Siempre olvido mirar cuál es el ataque bueno. El C3. No está mal. Pero me gusta más el C5. Ven para acá. Uy. Ahora necesitamos el caballo. En todo momento. Vamos, caballo. ¿Por qué no sabemos correr? De hecho, merece la pena usar Musu. ¡Uy! ¡Corre! ¿Hemos perdido moral? ¿Qué ha ocurrido? Yo no he sido. ¿Quién ha muerto? Nunca había visto una cosa así antes. Las fuerzas han detenido su avance. ¿Qué ha ocurrido? Me lo he perdido. Esperaba que el enemigo estuviera listo para que viniéramos. Ahora tengo que encontrar alguna forma de salir de esta, pero no me he enterado qué ha ocurrido. Hay catapultas enemigas abajo. Vale, ya sé lo que ha ocurrido. Mira lo que tenemos aquí. Creo que esto es justo lo que necesitamos para usar contra el enemigo. ¿Quieres que capture esas cosas? Por supuesto, no hay problema. ¡Rastrillo! Mira la agilidad que ha ganado de repente el personaje. Porque a veces puedes utilizar... Podría utilizar armas súper rápidas con este personaje, sería todo muy bizarro. Pero por otra parte puedo dar vueltas. Y eso siempre es bueno. Igualmente no corremos nada. No sé qué personaje utilizará el rastrillo como arma, pero este arma debe ser de algún personaje. Y algún personaje que no conozco. Va a ser extraño ver a la gente usar el rastrillo. Es la salchicha peleona, oh Dios mío, es 100% la salchicha peleona. Por cierto, cambiar de arma. Vamos a darnos prisa para llegar allí. Total, ¿quién necesita el musu? Nadie. Gastémoslo nada más que para correr. Que el pobre caballo ya tiene bastante con lo suyo. ¡Hola, catapultas! No tengo que romperos, ¿verdad? Tengo que matar a los enemigos. ¡Nunca no dejaré que nos quitéis las catapultas! ¡Au! Ven aquí, anda, que este ataque no te lo puedes cubrir. Colleja. No veo nada. Pero ha muerto violentamente, podemos suponer. Oh, Dios mío, se ve mucho mejor el juego sin todo el efecto este de profundidad de campo. Las catapultas no llegarán desde aquí. Necesitamos subirlo a un terreno más elevado. Sí, que ahora guarde las catapultas, que las vigile yo. Venga, catapultas, seguirme. ¿Tengo que hacer algo o me siguen automáticamente? No parece que se estén moviendo, una cosa exagerada. Si voy para allá, ¿me seguirán? Las catapultas están paradas en el sitio. No sé qué tengo que hacer para que me sigan. ¿Tengo que manejarlas yo mismo? A lo mejor me puedo montar en ellas de alguna manera. Y moverlas. Caballo, vamos para allá. No se me ha ocurrido probarlo.
Ah, sí que puedo. Oh, voy a tener que moverlas de una en una. Y no son extremadamente rápidas. Pero por otra parte... ¡Uy! Solo porque sí. Gastemos munición para ni siquiera llegar a matar a tres enemigos. Buen trabajo. Puedo atropellarles. ¡Goya, protégeme! Estas cosas en cooperativo son mejores, pero por lo menos puedes mover a dos a la vez. Ok. They should be within range now. Let's destroy those infernal devices. Ok, deberías estar en rango ahora. Destruyamos esos objetos infernales. Oh, se refiere a... ¿Cómo no he llegado a ver esto? ¡Hola! De verdad, tiran... He fallado. De alguna forma he fallado. Mejor. ¿Os afecta eso de verdad? Están tirando piedras a un ritmo de una cada tres minutos. Y son piedras un poco... Porque sí, no sé apuntar. Pero no me había dado cuenta del detalle de los dragones gigantes en el cielo. ¡Qué fallo! Los pelos. Los Tauxian... ¿Esto? Es como... ¡Han destruido nuestros objetos de que tiran piedras! ¿Realmente hacía falta todo este tinglao para tirar piedras? Ya, parece que tendremos que forzarnos más. ¿Realmente tienes que forzarte más después de montar ese espectáculo de luces y sonido? ¿Solamente para tirar piedrecitas? Creo que ya te has esforzado bastante. Por favor. Joder, se os va el presupuesto en tonterías. Las catapultas que teníais ahí lo hacían perfectamente más fácil y mejor. Que no lo que quiera que sea eso. ¿Y cómo han detenido nuestro progreso también? Exactamente no me cuadra, pero vale. Yuejin es igual de rápido que yo en caballo. He dado la vuelta más larga porque sí, pero bueno. Continuemos. ¡Salchicha peleona! ¡Aj! Necesito un caballo mejor para que no me detengan los soldados normalitos. A lo mejor podríamos ir montado en catapulta solo por montar el espectáculo. Vamos a limpiar un poco este pasillo de enemigos. ¡Oh, velocidad! ¡Corre! ¡Que alguien me detenga! He dejado unos cuantos enemigos vivos por atrás, pero vamos, viene todo el ejército mío detrás. Espero que se puedan encargar de soldados normalitos. Un bosque, casi seguro que va a ser una trampa. Puedes explorar por adelante, es lo que estoy haciendo. Mira, busca por el bosque. Buscar... ¡Oh, no! Va a ser el típico bosque que me van a desactivar el mapa, seguro. Va a ser una zona en la que no voy a poder tener acceso al minimapa y va a ser todo muy confuso. No tengo sentido de la orientación. Pero bueno, vamos para allá. Caballo, me haces falta. No puedo correr sin ti. Vamos a ver qué clase de trampa nos espera. ¡Has caído directo en nuestra trampa! Ah, no, sí que tengo minimapa. Vale, mejor. Ahora, cargar contra el enemigo. Buah, qué sorpresa. Me ha copiado el arma, qué tramposo. Vamos a liarla. Una emboscada del enemigo, me lo temía. Esto no va a ser muy divertido. Blonk. Creo que he matado a casi todos ya. Incluso nuestro ataque en pinza ha fracasado contra el enemigo.
Las cosas se están poniendo en nuestra contra. Retroceder. We should go in and offer our greetings to Tao Qian. We'll never reach Lord Tao Qian. Prepare to die. I refuse to allow you. Este ataque está cheto. Va a matar tropas. Debería abusar de ello lo máximo posible. I have to admit, you're good. No necesita arma, le basta con dar collejas. Aún nos falta por ver algunos de los personajes que sí que van sin arma técnicamente, van con guantelete. Ese es del ejército de Wu, ese es entretenido. Plonk, pero las cogidas estas me valen buenísimos para matar comandantes que siempre están cubriéndose. Mata a Liu Bei, etcétera. Vale. Mucha gente. Ah. Está empezando a hacer calor, vamos a salir de aquí. Uhu, habilidades que consigo sin querer. Oh, Zhanfei. Zhanfei puede ser durillo. Zhanfei, Zhao Yun también está ya. Uy, Guan Yu, maravilloso. Esos van a ser complicados. Oh, has venido a reinforzarme. Thank you for showing such resolve. Juju, you come. Funk. I'm pulling back for now. Con la mano abierta. Colleja de padre. That was an impressive effort. I enjoy just watching. No sé yo, pero el frameate me da pinta de que se está yendo un poco a la mierda. No tan ciertos palones. Run, my lord. We'll hold off the enemy here. Siempre cambio de mapa cuando quiero cambiar de arma. Rastrillo, au. How many horsemen? I've lost count already. Retreat. There's nothing more we can do here. Please be safe, my lord. Yes. Magnífico. Ahora solo queda medio mapa. Oh, Jun. Oh, y Zhanfei también, los dos a la vez. Nope. Usemos la furia. Tienes agallas, eso te lo admito, pero no voy a dejar que vuelva a ocurrir. Humo su infinito. Long. Salchicha peleona. Más ataque. ¡Mil muertes! Au. Cada uno lleva un tipo de arma, así que alguno siempre me contrarresta a mi arma. Au. Rastrillo, te necesito. Bien. Rastrillo al rescate. Me están soltando bastantes armas que luego nunca miro. Alguien está en problemas ahí abajo. ¿Qué demonios? Debería rescatarle tal vez por si acaso. Pero no es el comandante ni nada de nada. Así que a lo mejor paso de él. De hecho está demasiado lejos, que le den. Tao Qian ha llegado a la ruta de huida. Ah, Tao Qian ha escapado. No es esta batalla la que yo pensaba entonces, creo. Creo que tiene que haber otra batalla más. De matar al Tao Qian este. Tao Qian tiene que huir a salvo, no podrás pasar de mí.
No voy a dejar de traducir todas las frases que hacen en el combate. Leeroslas vosotras, no son frases muy complicadas, porque es que si no, cortan muchísimo el rollo. Arramblemos. Porque es el problema que tiene este juego, están hablando constantemente. Por eso cuando están las voces en japonés en el juego cuesta enterarse de lo que dicen. Porque así por lo menos puedo oírlo sin tener que leer. Pero ojalá tradujeran los Samurai Warriors también. Ojalá tradujeran, doblaran, me refiero. Aunque ojalá tradujeran, pero vamos. Al español, por ejemplo. Los Samurai y el Warriors Orochi 4. Que básicamente me ha dado ganas de jugar al Dynasty Warriors. Porque no lo había jugado y porque han anunciado que este año va a salir Dynasty Warriors. O sea, Warriors Orochi 4. Y eso sí que va a ser entretenido. Siempre que no hagan ningún experimento extraño. Como con el Dynasty Warriors 9, va a ser entretenido. Le tengo ganas. Porque Warriors Orochi siempre está muy bien. Y ese juego sí que dura horas y horas. Hay 100.000 millones de trillones de personajes. Que sacar armas de ellos y que subir de nivel y que de todo. O sea que probablemente a lo mejor luego juego que tenga este Warriors 3 Ultimate si veo qué tal. Pero o al Samurai War, o al Samurai Warriors 4-2 o al. O a lo mejor al Sanada. Al espíritu Sanada este que salió. Pero ya veremos. Tal vez, pero por ahora Dynasty Warriors. Pero ya digo, Dynasty Warriors es el que de esas tres sagas, Dynasty, Samurai y Orochi, es la que menos realmente me entusiasma. El Samurai Warriors 3 sí que estaba traducido, sí, pero está para Wii nada más, o sea que eso es un problema. Y no sé qué iba a decir. Pero es el sistema de combate, por algún motivo, los golpes a los enemigos se hacen como menos impresionantes, no sé, es como si tuvieran menos impacto de alguna forma, no sé cómo describirlo. En los otros dos juegos sí que me parece más satisfactorio matar simplemente enemigos porque sí. Pero en el Dynasty se hace como raro, parece que no ofrecen resistencia al impacto de las armas. No sé si me lo parece solamente a mí, pero parece como que fueran los enemigos normales, menos cosa, y los generales están atacando mi base. ¿Qué demonios está pasando por ahí abajo? Me saltea un grupito pequeño de enemigos, son esos los que están spawneando nuevos. Ah, vamos a por el comandante, va a ser una carrera contra el tiempo. Porque en mi base están atacando también, pero son enemigos genéricos, por amor de Dios. Guan Yu, tengo que matarte, me dicen. Ah, también está Liu Bei, por supuesto. No me gusta luchar innecesariamente, pero tengo que proteger a Master Zhao Qian, como te llame. Pero está traducido al español el Samurai Warriors 3, no lo recuerdo. Dios, Guan Yu, vas a morir mucho. A barrer. Oh, buen ataque. Master Tao Qian, me disculpo por no poderte proteger, pero sí, porque ya se ha ido. Habéis luchado bien, mis leales tropas. Levantar la voz en victoria. Victoria. Y desperezaros un poco también. ¡Auch! Pues eso. Buen trabajo, equipo. Cao, odio que no haya voz aquí. Siempre solía haber voces en estos intermedios. Cao. Acabó con Tao Qian en la provincia de Su. Mentiras, pensaba que había huido. Y por lo tanto, reclamando su posición como una de las fuerzas militares más poderosas en el territorio. Pensaba que había huido, pero no, hemos acabado con él de alguna forma fuera de cámara.
Mientras tanto, sus hombres cargaron para repeler el ataque de Lu Bu contra la provincia de Yan. Cao Cao continuó cultivando su fuerza, centrándose en la ciudad de Xu no sé cuántos. 3 años después de la batalla de la provincia de Xu, una nueva oportunidad se le presentó a Cao Cao. Las cosas tardaban tiempo. De nuevo, había recibido un mensaje, una carta secreta por parte del emperador, que estaba en Chang'an. El emperador deseaba escapar del control de Li Yue, Guo Xi y los demás que le habían tenido bajo custodia. Sí, de Li Yue, que seguro se pronuncia distinto, Guo Xi y los otros que le tenían bajo custodia, y otra vez asumir su trono. Respondiendo a la petición de ayuda desesperada por parte del emperador, Cao Cao se fue a Chang'an para asistirle. Por supuesto, los motivos de Cao Cao no eran enteramente altruistas. Sabía el poder que le traería esto también. Parece pequeña la partida. Sin embargo, un hombre con ambiciones como las suyas se anticipó al movimiento de Cao Cao y buscó interferir, creo. Sería Cao Cao, Xiao Yuan, Li Dian, que aún no he llegado a coger, y Sun Huang. Su Huang es el tío que lleva el hacha grande de verdad, el que hace cogidas el hacha de formas misteriosas. ¿Serán capaces de expulsar a esta persona interfiriendo con sus planes? Cao Cao está determinado a llevarse al emperador consigo a toda costa. Solamente no sé qué más. 4 opciones. 3 de ellos no los he utilizado. Si sale Cao Cao, elijo otro. Lidian, mira, por fin te toca. Aunque yo juraría que era el que había cogido antes, pero no, cogía el otro. Lidian. Llevas... El problema que tiene el Dynasty Warriors al meter tanta cantidad de personajes es que las armas que utilizan, ¿qué clase de arma se supone que es esto? Una rueda. ¿Ok? Y de arma secundaria cojamos algo extraño también. ¿Qué quieres? ¿Quieres llevar, por ejemplo... No tienes muchas estrellas con muchas cosas. El tridente de guerra, que no estoy seguro de quién es. ¡Hala, pa' ti! Tengo uno de velocidad decente. La afinidad de tus armas es la misma, eso es malo, ya lo sé. Pues cojo... ¡Wow! Tengo bastantes de estas. Ah, pero es que esta es de velocidad también. Cojamos... hombre. Pero tengo un arma de nivel 2, así que... Con veneno, lo que quieras es que haga. Envenenar a los enemigos, por supuesto. Habilidades. Tú. 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 ¿Y qué es esto? Aumenta el rango del ataque, no lo había visto. Esto es bueno cogerlo siempre también. Y es el 2x cuadrado triángulo el bueno. Y creo que el 4 también. Ah, tienen nuestro olor. Nos siguen la pista. ¡No hay salida! Xiao Yan se inventarán todas las escenas más ridículas que puedan para que dispare de formas extrañas. Son bastante problemáticos. ¿Qué no nos pueden dejar solos? Tapo la cámara. Si tuvieran al emperador, bueno. Ganémonos la confianza del emperador y... ¡Ah! Como no tienen lo que hay que tener para tener al emperador de su lado, nos ganaremos la confianza del emperador y será nuestro camino para dominar el país. Iremos directo... Vamos a ir directos a su... ¿Cómo se llame el territorio?
Ay, estos ataques me suenan. ¿De quién son? ¿Quién usa el tridente normalmente? Ataque rueda censurado. Buen ataque. Matemos enemigos. Creo que va a haber que defender al emperador. Usemos la rueda, que pasa su arma del personaje. Rueda. Quiero ver el ataque muso esta vez. Poco genérico. Ah, sí que tiene ataque aéreo este. Vientecillo. Quería verlo. Había previsto esta batalla incluso antes de que ocurriera. ¿Qué clase de arma es la rueda? Uy, tira la rueda por ahí. Reclama el carruaje. Creo que lo hemos abandonado entre todos. Su Juan, no cojas al enemigo cuando le voy a hacer el musu, que me lo quitas. Creo que se están llevando al carruaje para atrás. Creo que he ignorado al carruaje demasiado. El carruaje casi ha llegado a Chang'an. Sí, han secuestrado el carruaje y hemos pasado de él todos. Buen trabajo, equipo. Oye, oye, Cao Cao, por lo menos reclama el carruaje. Ah, me engaño, han visto otra vez mi engaño. Sin embargo, tengo que mantener al emperador a salvo. Querían robarme al emperador bajo mis narices y no me había dado cuenta. De hielo. Buen muerto enemigo congelado. La CPU, como siempre, sin hacer nada. No, en estos juegos la CPU no puedes contar con ella para que haga absolutamente nada. Estos juegos mejorarían bastante si la inteligencia artificial fuera buena. Pero nunca jamás lo es. Si tuvieran iniciativa los personajes y pudieras depender un poco de ellos, estaría bien. Pero nunca jamás, tienes que hacer de niñera siempre en estos juegos. Siempre estoy haciendo el mismo ataque, no estoy probando más ataques de este personaje. ¿Y este creo que es el segundo ataque en carga? No. ¿Tres veces a lo mejor? Tenía un segundo ataque X, pero no me he fijado cuál es. C6. Pero me han atacado y he fracasado. ¿Qué ha pasado? ¿Algo ha ocurrido? ¿Han vuelto a capturar al carruaje? Decidme que no, por favor. Creo que puede que hayan vuelto a capturar a mi carruaje. No lo sé. Voy a mirarlo enseguida. Ah, no, el carruaje está aquí. ¿Qué ha ocurrido? ¿Alguien tiene poca vida por ahí? ¿Estáis todos bien? No me entero de los mensajes a veces, hay demasiado caos. Este es el segundo ataque, ¿eh? En carga, no está mal. El segundo ataque X. Creo que simplemente tengo que abrir la puerta matando a cierto general y estoy matando aquí a genéricos, pero bueno. Hay que matar a todo, es lo que tiene el juego este. Desconectas y simplemente te pones a machacar botones a matar cosas. ¿Quieres morirte ya?
Gracias. Vamos a darnos prisa. Tengo el ataque furia, pero es un poco pronto para usarlo. No te vayas. Yo también quiero ser popular. He hecho el musu, pero como siempre estoy al lado de una pared y no se ha visto nada. ¿Dónde está el enemigo? Vale, ahora sí que está abierto. ¡Yuhu! Me han dado un trofeo por hacer cosas. No sé qué cosas habré hecho, pero son cosas. Así que incluso Lu Bu ha llegado para acá. ¿Desde cuándo está Lu Bu aquí? Esto puede que sea un poco vasto, pero no nos queda más remedio tirarlo. Utilicemos los pedruscos para parar el camino, para detener el avance. Tomo un desvío para derrotar a no sé quién. Venga, a mirar, paso de estos comandantes de unidad que son genéricos a más no poder. Y vamos a hacer las cosas que nos dicen que hagamos. Solía haber algún ataque que rompía las defensas, pero no parece que haya ningún ataque que rompe defensas ahora mismo. Generalmente cuando la gente estaba cubierta había que hacer dos veces cuadrado y triángulo, pero o tres veces, no me acuerdo, pero no parece que ninguno de los ataques de ese arma pudiera quitar a la gente que está cubriéndose. Lo cual hace las batallas un poco más cansinas. ¡Eh, mira! Todavía te seguimos teniendo el carruaje, ya lo había olvidado. Vamos a utilizar la fuerza. No, espérate, no habían dicho que venía Lu Bu por ahí. Eso va a ser malo. Ataque yo-yo. Mira mi yo-yo grande. Mira cómo da vueltas. Se acerca la niebla. Tened cuidado con los enemigos que se oculten en sus alrededores. El emperador ha sido sacado del carruaje. ¿Dónde está el carruaje? Lo he perdido. ¡Parar! ¡El emperador es mío! Sí, vamos a no enfrentarnos a Lu Bu si puede ser. Esto no es el momento de premoniciones, ¿qué voy a hacer? Pero debería ir a por el emperador, si lo matan es un malo. Odio ese ataque de la lanza. Es el ataque que me puede hacer Zhao Yun. Emperador está bien. ¿Dónde está? Ah, no puedo cambiar el mapa porque el mapa hay niebla. Y técnicamente solo puedo ver más allá ligeramente de mis propias narices. Nobody can stop me.
How could my tactics fail like that? I foresaw this victory before it even happened. Very good. I shall remember your efforts. Vale. Va relativamente bien la cosa. Oye, muérete. ¿Emperador? ¿Está en el carruaje o dónde está el emperador? ¿Qué ha pasado con el emperador? Voy a continuar, no por nada, pero por si acaso. ¿Emperador? No se vaya a la niebla. No sé si esto es la solución. Por esto, Lubu venía por detrás, ¿no? Creo que esto es la salida. Oye, emperador... Ah, aquí hay alguien. Es un avance. Pero de verdad que no se ve nada. Oye, ¿has visto al emperador? Vamos a hacer esto rápido. Joder, ataque Musu, que poco quita. Qué vergonzoso. Me he perdido. Ah, espera, caballo. Te olvido que lo tengo. Emperador. Emperador Zete. Supongo que he vuelto al carruaje de alguna forma. Y han puesto mensaje, pero duran muy poco. Luego desde México, veo tus streams por Crash Bandicoot. ¿De qué trata este juego? Trata de matar mucha gente sin mucho sentido. Pero como hemos dicho antes, se trata de expandir el romance a través del territorio de China. Y tenemos que enseñarles a aguayas, a los enemigos, que tienen que ser más románticos. Tío, he perdido al emperador. Esto no está avanzando. No se lo habrán secuestrado y se lo habrán llevado para atrás y yo estaba avanzando para adelante tontamente, ¿verdad? ¿Alguien ha visto a un emperador? ¿No? ¿Tal vez? ¡Hola, Lubu! ¿Has visto al emperador? La resistencia es inútil, entrégame al emperador de inmediato. Sí, yo te lo entregaría, pero no sé dónde está. No lo habrás visto entonces, me dices que no, ¿eh? Lubu, me voy a poner en modo furia, no porque tenga... ¡Oh, Dios mío! Lubu, mucho me has cambiado, ¿por qué estás cobrando tanto? Lubu, ¿qué te ha pasado? Tú antes imponías. ¿Por qué en la otra... No olvidaré esto, sí, pero me has dado tu arma. Así que para mí. Quería secuestrar a tu caballo ya que estaba, que es Red Hare, que está cheto, pero no lo he hecho. No, emperador, ¿dónde, en serio, dónde estás y por qué no avanzas al punto de huida? No quedan más enemigos. Pero el emperador está ahí, en el carromato parece, pero no avanza nadie, no sé por qué. Si el camino está despejado. ¿Esto se ha quedado bugueado de alguna manera? Emperador... ¿Tengo que montarme yo en el carruaje y empujarlo o algo? ¡Carruaje! ¿Emperador? ¿No? ¿Nadie? ¿Por qué no avanzamos al punto de huida? ¿Algún evento tenía que estar ocurriendo y no está ocurriendo? Creo que puede que esto no sea normal. ¡Emperador! ¡Oh, Dios mío! Había que buscarle. ¡Estoy aquí! ¡Rápido! ¡Derrotad a esos malnacidos! ¡Y ya no queda nadie! ¡Emperador! La espada tiene ese adorno y las piernas aparentemente también. ¿Te tenemos que llevar la silleta de la reina o algo? ¡Venga! ¡Emperador, vuelve a tu carruaje! ¡Venga! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Emperador! Ya ha salido el 9, ¿no? Sí, pero el 9 aparentemente no es gran cosa. ¡Mira! ¡Oh, no sabe andar! Venga, emperador, yo te doy ánimos. A por ellos, mátales a todos. Demuestra que tienes la espada para algo. Corre. Avanza hacia tu carruaje. Te lo tenemos que traer hacia la puerta, si no, no. ¿Extendemos la alfombra roja? Emperador. Esto no hay que hacerlo, lo estoy haciendo solo porque sí. A lo mejor han aparecido nuevos enemigos que matar, pero prefiero seguir empujando al emperador. Esto no es una falta de respeto por la que te cortan la cabeza para nada. Es mentira. Joder, emperador, por Dios, qué exquisito eres. Mira, ya he matado a todos los enemigos. Ah,
¡Ah, que me estás siguiendo! Oh, prefería mi método de todas formas. Aquí tiene el carruaje. ¿Qué les parece? Mira qué bien aparcado. De primera clase. Ah, que no quieres montar, que hay que llevarte a la salida. ¡Vamos a la salida, emperador! Podrías haberte montado en el carruaje, ya no teníamos enemigos, pero oye, ha decidido que quiere hacer ejercicio y dar un paseo por el campo y ver los árboles, la fauna local. Como por ejemplo, Yuan Shao, ¿qué haces aquí? Yuan Shao ha llegado. Proteger al emperador es tarea de la nobleza. Calla, Yuan Shao, no le caes bien a nadie. Sabía que estarías aquí, Yuan Shao. No esperaba que cayeras tan bajo que... cambiar. Mira, se nos va a unir el que faltaba para el duro, pero bueno. Va vestido completamente de torero, Zhang He. No esperaba que cambiaras el emperador por... O sea, creo que ayer están bajo como para cambiar la vida del emperador por ganar fuerza. Dice, sé que mis acciones le falta belleza, pero aún así tengo que hacer lo que se me diga. Y ahora imagino que tiene que haber alguna escena. Buen emperador, rodeado de enemigos lo hemos dejado. Buen trabajo equipo, victoria. Seguro que se la sabe defender. Qué duro es la vida del emperador, por favor. ¿Qué? ¿A destajo? I know what you are thinking, Your Highness. Sé lo que está pensando, Su Alteza. You think me a disrespectful and disloyal dog of the same breed as Dong Zhuo. ¿Crees que soy...? I understand why. Bueno, luego lo traduciré todo de una. And am I wrong? You pretend to respect me, but you are driven by ambition. I know your kind too well. Yes. Indeed. I admit I am an ambitious man. Our desires drive us. Our hearts drive us forward. Uncontrolled, this leads to chaos. The current state of the land is testament to this. I believe that we are capable of better. Desires can be controlled. Strength ruled with reason. Order can be restored. And now, I have a chance to realize this ambition. You wish to control the land with strength and reason? Exactly. And at the pinnacle of such a world, I require a true symbol of power and reason. I will need you, Your Highness. Rather than hoping vainly for peace, I may indeed be wiser to follow your plan. Well then, Cao Cao, as my minister, restore order to the land. As you command. Vale. Supongo que ya no podrán ver más diálogo.
básicamente esta escena se resume en... Sé que piensas que soy un perro traicionero y lleno de ambición, como puede que no me veas de forma distinta que a Don Zuo. Y puede que tengas razón, y entonces tira la copa por sospechas de posible envenenamiento, imagino, el emperador. Y entonces le dice, ¿me equivoco al pensar eso? Que por supuesto tengo ambición, y la ambición sin control lleva al caos, y por eso la tierra, el país está como está en este momento. Así que quiero utilizar la fuerza para controlar, para unificar, para controlar el país. Y para eso te necesito, emperador. Y así que pretendes controlar el país con fuerza y control. Por supuesto, y para eso necesito un símbolo de poder, como eres tú, emperador. Como tal vez sería inteligente por mi parte seguir tu plan en lugar que vanamente esperar que llegue la paz. Entonces, como mi ministro, o sea, le nombra ministro, unifica el país o lleva el control al país, Cao Cao, y va de eso, de que le hace emperador. Le hace ministro o algo así. Siguiendo muchas batallas difíciles durante su escape, Cao Cao dio la bienvenida al emperador a su base de operaciones en Xuchang. Eso. Luchar. En los Sus. Con el emperador junto a Cao Cao, Xuchang se convirtió en la nueva capital inmediatamente. El emperador era una figura absoluta que la gente corriente no tenía más remedio que adorar. Eso, en ese sentido, era otra fuerza, era otro origen, otro origen de fuerza, otra fuente de fuerza. Con este movimiento, el nombre de Cao Cao se grabó dentro de las mentes de todos los señores de la guerra del territorio. El año siguiente, Cao Cao desvió su atención hacia el sur. Su meta era atacar el castillo Guan en la provincia de Jing y derrotar a su dueño, su no sé cuántos. Ah, creo que esta sí es la batalla que recordaba. Habiéndose decidido por esta forma de actuar, Cao Cao llevó un gran ejército directamente hasta el castillo de Guan. Con miedo por su vida, Zhang Shui, ese es el nombre, inmediatamente se rodeó por un ejército grande y poderoso. Como prueba de su sinceridad, invitó a Cao Cao a un gran banquete dentro del castillo de Guan. ¿Era esto un símbolo de humillación o era una trampa? No importaba la respuesta, Cao Cao solamente podría proceder hacia adelante, podía continuar hacia adelante. Cao Cao y Dian Wei estaban a punto de entrar en la boca del lobo. Solo tengo como opción a Cao Cao y Dian Wei, personajes que ya he utilizado, así que... Cao Cao de nuevo. A lo mejor Dian Wei en esta batalla va a ser más relevante, pero esta pelea es muy relevante para Dian Wei. Para Cao Cao también, pero bueno. Seguimos teniendo las armas que teníamos equipadas antiguamente. Puede que tenga mejores espadas de general. No tengo mejores espadas de general. Utilicemos una arma secundaria distinta. A lo mejor corto después de esta batalla. Esto lo que pasa es que se hace más largo de lo que piensas que se va a hacer. Las peleas siempre tardan un ratejo. ¿Quieres...? Toma. Esta tiene buena pinta. Arreglado. Ah, este arma creo que es la de... Creo que es el arma que le han puesto ahora... ¿A Sun Yan? No estoy seguro. Habilidades tampoco te equipé, así que las típicas. Más rango de los ataques, más ataque contra generales, ataque normal y tal vez... ¿Tengo alguna de estas raras? No tengo ninguna de estas raras. Resistencia contra ataques de rango. Para que no ocurra como en la primera pelea con las
ballestas esas. ¡Vamos! Buena cena. Well, Master Cao Cao. Bueno, maestro Cao Cao. I hope this banquet, a symbol of my unconditional surrender, is to your liking. Pero que este banquete, símbolo de mi rendición absoluta, sea de tu gusto. This will not do. We have run out of wine. Oh, esto no es bueno. Nos ha acabado el vino. Te traeré más de inmediato. Por favor, disfrutar. Esto no es una trampa en absoluto. Hubiera sido más fácil. Esto es lo que querías, ¿verdad? Ah, tendrá que valer, supongo. Muy bien, es hora de que nos unamos a la fiesta. ¡Mi señor! Como esperaba. Una estratagema. Yang Wei, mi vida está en tus manos, salvo que utilizaremos al Cao Cao. ¡Malditos sean con sus trampas! Te protegeré como pueda, mi señor. Pero te protegeré con mi vida, más bien. Me gusta el ataque de enviar al clon por ahí. ¡Vamos, clon! ¡Au! Pero esta es una típica... La huida del castillo es una partida muy típica que siempre meten en los Dynasty Warriors. Es una de las batallas que siempre meten, igual que lo de la puerta de Hulao Gate y todo esto. ¡Qué ataque tiene esto! Que tira como ondas. Esto es el elemento ese del arma que tenía extraño, lo del Chain. Ah, esto sirve para matar grupos de enemigos porque se extiende. Para las armas con poco alcance es buen ataque. Ahora, no quita muchísimo este arma. ¿Por qué no te quieres terminar de morir? Jope. El señor, por aquí. Decía que no iba a traducir las frases normales, pero es que... No es por aquí. Perdón. Mi ambición no puede ser detenida. Joder, estoy haciéndolo todavía. Da igual. Voy a tener que matar gente para abrirnos paso. Ahora, creo recordar que en el Dynasty Warriors 5 había más gente que no solamente Cao Cao y Diang Wei. ¿Dónde? Perdón, Diang Wei, no me oriento. ¿Dónde dices que huyamos? Dices que por aquí, pero yo no te veo moverte. Así que ya me abro yo paso, no te preocupes. Es la típica escena así más importante de Diang Wei que le salva la vida supuestamente en esta partida a Cao Cao. ¡Au! Ballestas. Realmente no quiere que salgamos de aquí, ¿no? Sí. Lo tenían bien montado el espectáculo este. Por lo menos se puede decir que no hayan pensado en los pequeños detalles como para poner defensas para detenernos y eso. Nos han montado nuestro propio mono amarillo aquí y tendremos que a lo mejor subir alguna pared que esté engrasada o algo por el estilo. Y a lo mejor puede que nos tiren piedras en algún momento. ¿No te hace ilusión, Diang Wei? Vamos a poder participar en nuestro propio mono amarillo y a lo mejor tendremos que pasar por algún... por alguna laguna. Y habrá algunas piedras que
sean buenas y otras que se caigan bajo nuestro peso. Y entonces, a lo mejor no nos matan, pero nos avergüenzan. Y luego a lo mejor no podemos salir a la calle porque nos hemos mojado y hemos caído en la prueba de... No recuerdo el nombre que le ponían, pero de lo de las piedras, que unas eran de verdad y otras de mentira. Y a lo mejor tenemos que elegir entre varias puertas al final cuando estamos a punto de escapar. Y alguna de ellas podamos atravesarlas y en alguna otra nos estampemos de bruces contra la pared o algo así. Las hamburguesas. Eso es. Así que... Tú delante de Yang Wei, luego ya paso yo por la que vea que es buena. Así que a lo mejor no puedo hacer el ridículo, soy tu líder. Así que podemos ver qué pasas tú primero. Así que bien. ¿Ves? Si son los pequeños... Esta escena con espectáculo, son los pequeños detalles. Yo creo que sí que se han rendido, esto no es una traición. Lo que pasa es que saben que nos gusta mucho matar gente inocente y dicen, venga, podemos prescindir de unos cuantos cientos de soldados. Ok, no, sí, nos ha preparado todo el humor amarillo. ¡Rápido! Ok, no. Te toca, Yang Wei. He fallado. Te toca a ti. ¿Dónde estás? ¿Yang Wei? Yang Wei, perdón. Te toca. Pasa tú. No, no te preocupes. Yo me espero. Fantástico. Quema. Ah, que tenemos que pelear entre medias de todo esto. Sí, me parece una buena idea. Nada malo puede pasar. Somos chetos. Mierda. Vapear mientras debería estar atacando no es la mejor de las ideas. Faltan los troncos locos. Espérate que a lo mejor aún salen. Ataco con el clon en el cuando rompo la defensa del enemigo. Qué ganas de no mover un dedo y que lo haga todo el clon. Por aquí no era. ¿Ves? Esta puerta era la de mentira. Ahora tenemos que buscar la de verdad. Yang Wei, te toca. Corre. Para adelante, busca la puerta. Au. Esa está cerrada. Yang Wei, me he perdido. ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Esto es el laberinto. Así que a lo mejor también hay algún tío, algún luchador de lucha libre o algo en alguna de las puertas esperándonos. Y si nos atrapa es malo. Pero por allí no es. ¿Qué tengo que hacer? ¿Matar enemigos? ¿Puedo romper esto? Oh, Dios, no se me había ocurrido. Lo estaba haciendo más complicado de lo que hacía falta. Ok, ya está, he descubierto el secreto milenario, ouch, de los dragones de fuego. Hay que romperlos. Así es más fácil. Pero ¿dónde está el desafío? Pierde su encanto. Estamos destruyendo el chiringuito al tipo este que tan amablemente nos ha montado el espectáculo de luces y sonido. Supongo que tendré que romperlo, vamos, porque creo que no tengo salida. ¿Cao Ang? ¿Cuándo ha venido Cao Ang? ¿Quién le ha invitado? Pensaba que esto era para nosotros mismos y ya está. Creo que había otro camino que seguir que no estamos siguiendo. Pero bueno, yo seguiré destrozando el mobiliario. Eso le pasa por quedarse sin vino. Hemos destruido todas las armas de asedio. Las puertas se han abierto. ¿Le veis la lógica? Yo tampoco. ¡Vamos! Es tan duro como esperaba. Ahora veamos el siguiente paso. Nos siguen cerrando las puertas. Tendremos que seguir superando pruebas ridículas. Déjale que te pongan el dedo encima. Buen trabajo, Yang Wei. A ver, podías atacar de vez en cuando tú también, como idea. Pero bueno. Ok. Nos han separado de Cao Ang y Cao Aming. Espero que estén bien. Tenemos que salvarles, por supuesto que tenemos que salvarles. ¡Por aquí! ¡Tal vez! ¡Abre la puerta! ¡Abre! Hay que seguir otro camino. Hay que seguir el camino largo. No sé por qué dudaba que había que seguir el camino largo. ¡Vamos!
Han activado más ballestas. Tienen unos juguetes muy peligrosos, ¿eh? Mejor que me centre en derrotar al que lo está controlando. Salvo que pueda atacar a las ballestas. Joder, ¿cuántos ataques tengo quemando clones para atacar? Ataque clon aéreo. Chúpate esa. Pero estos ataques a dado caso los han cambiado. Nunca ha tirado clones. Que yo sepa, a lo mejor en el 7. Au. De todas formas, quitamos poquita vida. No te voy a mentir. La puerta está abierta, ¿verdad? Estamos matando gente por matar. Vamos, Dian Wei, que es que me distraes. Me está entreteniendo con las ballestas y no hacía falta. Au, más ballestas. General, si no te importa, vamos a luchar en la ballesta. Que así la quito vida mientras tanto. Au, odio las ballestas. Han parado los ataques de ballesta. ¡Yuhu! Hemos derrotado al que era. Vamos, caballo. ¿Cuál es la siguiente prueba? Estos son las hamburguesas de verdad. Míralo. Hay agua y viento. Fantástico. Ya estoy en el agua. Hemos fracasado antes de empezar. Pasar por el viento. Esto es lo peor que puede pasar. Ah, he pasado sin querer. A la segunda. Dios, esto es de 100% humor amarillo, míralo. Te ponen el puente ahí colgante y el viento que te tira al agua y para tener que volver ridículamente a intentarlo. Y Cao Amin ha sido derrotado. Ups, creo que han matado a mi primo. O no sé, alguna familiaridad debería tener. Se llamaba Cao algo. Pero bueno, parece que es bajas razonables. Teníamos demasiada familia. Mientras no nos maten a Cao Ren, me vale. Cao Ren es el único que me cae bien de la familia esta. Y bueno, Cao Pi cuando aparezca, a lo mejor si lo matan también es malo, porque va a ser el hijo. Pero por lo demás, ¿sabes qué? Pueden matarlo. Tiene pinta de que traicionarnos. Ahí están, las puertas del castillo. Casi lo hemos conseguido, mi señor. Lamentarás haber venido aquí solo. No vengo solo, vengo con mi guardaespaldas, que honestamente ahora mismo no sé qué está haciendo. Ah, aquí está, Dian Wei, mátales, te han faltado el respeto. ¡Oh! ¿Eso es todo? No hemos rescatado a la familia. Vale, me voy, que le den paso de ballestas. ¡Jo! Esperaba más pruebas ridículas. ¿Hay algo aquí fuera? ¿Me has preparado alguna cosa aquí fuera? A lo mejor el puente se hunde, ¿no? ¡Oh, mira! ¡Oh, sí! Las lanzas. Ninjas desde el aire y flechas. ¡Ouch! Buen trabajo. Au. Por lo menos tiene buenas espaldas. Pero sí, nuestro guardaespaldas por lo menos ha cumplido su función. Dian, ¿duele? Sí, no duele. ¿Estás herido? Dian Wei lo está y tanto que lo está. Esto no es nada. Estoy contento de veros a todos aquí. ¡Ahora es nuestro turno! Como idiota, te van a matar, estás herido. ¡Tu camino no puede ser detenido!
No le pondréis la mano encima a mi señor, me he saltado un par de frases, pero básicamente es esa la historia. Yuhu, ahora somos cuatro, tenemos la ventaja, nadie puede con nosotros, acabamos de doblar nuestro número. Somos invencibles, a por ellos. Jugando por las llamas, diría que el líder está en la parte oeste del castillo, pero primero tenemos que acabar con los enemigos. Pues vamos. Oye, Dian Wei, ¿de verdad estás bien? ¿No te pica la espalda? A lo mejor no va a estar luchando a su 100%. Pero bueno. Oye, ya vale. ¿Por qué mi ataque Musu no os ha dado a ninguno de los dos? ¿Qué te pasa? ¿Estás perdido, pobrecito? Pues sí, un poco perdido estoy. Creo que no había que venir por aquí. Tenía que haberme quedado fuera, pero vale. La escena me hacía pensar que había que volver a entrar. Y sin embargo tengo que luchar contra los dos enemigos que hay ahí fuera, así que morir rápido. ¿He cogido las armas? Sí. Vamos para allá, ballesta. Deja de mirarme. Ya he salido donde tenía que venir, perdona el desvío. Me gustó demasiado que me hicieran las pruebas en el castillo. Así que tenía que volver a agradecerles la hospitalidad. Deja de cubrirte. Tiene que haber algún ataque que te rompa la defensa. Si te tiro al agua, ¿qué opinas? Au. Maravilloso. Ah, tú también eres primo. Joder, son todos familia en Wei. Son como los gitanos, que son todos primos, de alguna forma. Aunque no sean primos de verdad, pero son todos primos. Yo creo que secretamente tienen que estar tramando mi muerte porque alguno tiene que estar en la línea sucesoria. Ya que son todos primos. Claro que sí, primo. Las puertas del castillo están cerradas. Busquemos alguna otra forma de entrar. O sea que por la izquierda. ¡Vamos! Que yo me había vuelto a meter por la derecha sin querer. ¿Por aquí? ¿Hola? ¿Es el enemigo? Nos han visto, sí. No sé de qué estás hablando, Guo Ya, pero sigue hablando tú a tu rollo. A lo que sea que quieras que estés diciendo. Que matemos gente, ¿no? Pues vamos a matar gente. Pero que por lo visto estos están con no sé qué persona, con Liao no sé cuántos, Liao Bao. Y que eso es malo por algún motivo, así que matémosles. Y al fin y al cabo, todo se resume en eso. ¡Oh, Dios mío! Ha pasado algo. Mata gente. Ok, mataré gente, pero porque me lo dices tú. Si no, no lo iba a hacer. Porque soy pacifista. ¿No se nota? ¡Ataque pacifista! Oh, por fin me suelta vida alguien. Llevo un rato con la vida en amarillo. Vale, las tropas parece que se intentan retirar. Las tropas de emboscada.
otra vez otro que dice lo mismo. ¿Qué te pasa? ¿Estás perdido? Sí, estoy perdido. Guo Sui me dice lo que tengo que hacer, pero honestamente lo llevo ignorando un rato. Así que estamos yendo a donde sea. Tendría que estar guiando a mis aliados a que entraran en esa fortaleza, pero ellos sabrán a dónde van. O eso espero. Ataque flechicas. Vale, habéis llegado donde teníais que haber llegado. Hemos capturado, sí, a buenas horas capturáis. ¿Qué hacéis? Ah, que queda un comandante. Estáis 6 o 7 para este comandante. Nadie lo puede matar. Ah, vale, que hay varios. Aún así. Esperaba más. Ah, un momento. Mis tropas están ahí arriba, no aquí al lado. ¿Qué estábamos haciendo entonces? No sé por qué estamos capturando esto, pero vale. Sigamos. La estrategia no me ha quedado súper clara, o Wosia, o como te llames. Me lo puedes explicar un poco mejor. Yo mientras seguiré jugando con mi clon. Vamos, clon, ataca. Ataque clon. Ah, ahora vienen los enemigos. Sí que había que matar a todos estos. Han llegado los refuerzos. Bien, más gente que matar. Caballo, por favor, corre un poco más. Delante, abrir las puertas, unirnos con las tropas de cómo se llame y derrotar a Cao Cao. Y sin embargo, ¿cómo hemos conseguido invocar a gente de esta fortaleza? Le hemos tendido una trampa al enemigo de alguna manera, buen trabajo. Aunque al final seguirá matándolo todos el protagonista, así que da igual toda esta estrategia. Au. Fantástico. Todos me están dando cosas que luego no utilizaré. Ah, hay enemigos por abajo. Debería matarlo solamente por matar a todo el mundo. Al fin y al cabo voy a cortar después de esta partida, así que aprovechémoslo y matemos todo de matar. Pero las peleas luego se extienden bastante por ese tema. Esta partida solía ser más corta, yo recuerdo. Era básicamente huir del castillo y ya está. No teníamos luego que capturarlo porque sí. Au, 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 au. Vale, vale, ya basta. Spamemos ataques Musu, ya que hay mucha gente. Buen trabajo. Buah, pero la historia va a ser larguísima, porque ahora mismo estamos todavía en esta batalla. Aún va a haber que hacer bastantes live streams, solamente para pasarnos una sola historia. Como los combates son tan largos, porque aún faltan muchas partidas importantes. El juego este va a ser largo, quieras que no. Están todos muertos, vamos a continuar. No hemos llegado ni a Chibi todavía, que es donde se forman, se supone, los tres reinos. O sea que van a hacer la historia larguilla, larguilla. Pero continuaremos con la historia de Wei. Hasta que la superemos. Y luego ya continuaremos con alguna otra, pero joder, va a ser largo. Más de lo que esperaba. Bueno, ahora cuando corte veremos por qué partida nos quedamos. ¿Cuál va a ser la siguiente?
caballo, no me ignores. Pero bueno, esta parte ya está terminando ya. Vamos a terminarla. Y lo dejamos para otro día. ¡Ah, más ballestas! ¡Mira! Aún quedaban más. ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! ¡Auch! Joder, me han dado las dos. Vamos a por... como se llame. El tío este que definitivamente le odiamos tanto que me... ¡Yasu! ¡Ah! Tú eres el estratega. Ha derrotado todas las trampas que le hemos puesto. Supongo que nos queda más remedio que... utilizar la fuerza bruta entonces. Ah, se me ha olvidado utilizar a mí la fuerza bruta. ¡Ataque fuerza bruta! A dos Yasu. ¿No? Yasu sigue vivo. Ahora. Ajá, ¿cómo sigues vivo? Te han clavado dos espadas. Permíteme preguntarte una cosa. ¿Morirás ahora por tu maestro? ¿O tu lealtad siempre ha sido hacia ti mismo? ¿Qué te está pasando en el cinturón? That is quite the loaded question. ¿Tu voz? ¿Quién es? The latter. I have lived my life for my talent, for my genius. I could have done more, but I have no regrets. Come, I'm ready. Do it. Esta voz es famosa, me suena. Very well then. Joshua. I ask that you use your talents in my service. Are you serious? Without Dian Wei, I would have certainly been dead. It would be a shame to waste such intellect. Ay Dios, ¿quién es el doblador? Me suena muchísimo. No, me estoy perdiendo toda la conversación, perdonad, pero... You fought most impressively, Dian Wei. You remind me of the legendary warriors of yore that I have read about. I've got to say, I'm feeling a bit lightheaded. Hey! Dian Wei! Sorry, my lord. It looks like I'm finished. Don't be ridiculous. I need you. I need your strength. I'm happy to hear you say that. Dian Wei. No, se nos ha muerto el primo de Zumo Sol. Ah, ya no va a volver a hablar Yasu. Qué lástima. Y pasaron cosas, vale. La escena esa es... básicamente... es como, tengo que hacerte una pregunta, ¿morirás por tu maestro o solamente tienes lealtad hacia ti mismo y a tus estrategias? Y dices, es una pregunta cargada, pero lo segundo. Así que dice, muy bien, hubiera, sírveme a mí. Sí, pero señor, no sé qué. Si no hubiera sido por Dian Wei, hubiera muerto en esta batalla. Y dice, ah, muy bien luchado, Dian Wei. Me has recordado a los... a los luchadores legendarios de antaño. Ah, muchas gracias. Ah, me siento que me falta sangre en el cuerpo. Siento que se me va la cabeza y se desmaya y se muere. Y es como, no, Dian Wei, te necesito tu fuerza. Me alegra oír eso, señor. Pero, y se muere. Y eso es malo. Pero sí, tenemos un estratega nuevo. Así que eso es bueno. Pero la voz de... el tío este me suena. Y no sé de qué... el doblador. ¡Oh! No voy a tener que oír su voz un poco más para recordar cuál es ese doblador, qué voz es esa. La voz que le han puesto al Yasu. Que el Yasu creo que... creo que estaba en el Dynasty Warriors 7. Me suena de haberlo utilizado ya antes. Pero mola. Es un personaje que me gusta. De los más nuevos que han ido metiendo. La rendición en el castillo... de Wan Castle, del castillo de Wan, solamente era una estratagema del brillante estratega Yasu.
Y le han puesto una voz que me suena de algo y no sé qué es, y ahora tendré que volverla a oír para recordarlo. Aunque fue afortunado de escapar con su vida, Cao Cao perdió a su fiable oficial Dian Wei en el proceso. Así que está muerto. Se acabó Dian Wei. Cao Cao estaba realmente entristecido por la pérdida del hombre al que le había confiado su vida por tanto tiempo. Así que nos quedamos sin guardaespaldas. Y entonces tenemos la escena en la que le cogemos con los brazos. And I will always love you. Y se muere. Y eso es malo. Sin embargo, Cao Cao alabó al estratega enemigo Yasu por una estratagema tan ingeniosa. Le invitó a que se uniera a su ejército. Pero mientras tanto sigue muerto el primo de Zumosol. Que seguro que era primo también, de alguna forma. Ganando tanta fuerza como fuera posible mientras se sigue avanzando. Ese era todo lo que podía hacer, todo lo que podía hacer Cao Cao por el momento. Y lo dejaré después de esta partida ya. Entonces, el siguiente invierno, un mensajero de Liu Bei vino a visitar a Cao Cao. Según el mensaje, Liu Bei se volvió el líder de la provincia. Sí, se convirtió en el líder de la provincia de Su después de la muerte de Tao Qian. Pero Lu Bu le robó el castillo. Porque Lu Bu sigue por ahí rumiando, haciendo cosas. Este ya no era simplemente una época en la que los animales podían estar corriendo desbocados solamente basándose en su fuerza. Creyendo en esos ideales fervientemente, Cao Cao avanzó hacia la posición de Lu Bu con su ejército. Adicionalmente, Cao Cao puso a Jia Su en cargo de la estrategia para la batalla para probar sus habilidades. Así que a por Lu Bu vamos, pero el próximo día. Jia Su, Guo Ya y Xiao Dun, los tres oficiales que rodeaban a Cao Cao, desafiarían a esta bestia responsable de causar el caos por todo el territorio. Así que vamos a cazar a un Lu Bu. Pero lo dejaré ya, pero no sé si me dejan salir, de qué forma me dejan salir. Yasu, ¿puedo cancelar? No, ¿cómo cancelo? Empiezo la partida y luego la cancelo. Espero que se guarde el progreso. Sí, con estas armas, luego te las cambiaré. Pero lo que sea. Lo vamos a dejar ya por hoy. Oh, no pre cena. Pero la cena supongo que la repetirán el próximo día también. Por si acaso lo dejamos. ¿Quién eres tú? Luego ya veremos esto el próximo día también. Bueno, ¿qué piensas de él? Antiguos. Demasiado pronto para decirlo. Not to mention, his tricks killed Dian Wei. Do you really want a man like that working for you? Ah, my Lord Cao Cao. We are about ready to get started. Bueno, ya veremos. Pero sí, esta escena se verá el próximo día. A lo mejor no, pero básicamente lo que he dicho es... Tenéis que estar preparados para no sé qué. O tenéis que estar preparados, algo así, recordar el plan. Y bueno, ¿qué opinas de él? Es demasiado pronto para decirlo. No se puede conquistar un castillo solamente con trucos. Además, sus trucos mataron a Dian Wei. De va, mi señor Cao Cao. Ya estamos listos. Bueno, Master Cao Cao, ¿estamos listos para... ¿Deberíamos empezar? Sí. Ajá, ¿tienes algo que decirme? Me
Me arrebataste a mi mano derecha, Dian Wei, pero... éramos enemigos en ese momento, no te culpo. Pero espero... ver un poder... adecuado en ti. Muéstrame lo que tu inteligencia... que tu inteligencia puede... medirse al valor de Dian Wei. Demostrar que soy el igual de un gran hombre se puede que sea una tarea difícil de cumplir. Pero eso hace que merezca más la pena. Ahora, demostraré lo que... valgo. No, no quiero saltarme esto. ¿Cómo puedo guardar? ¡Menú! Gracias. Aquí puedo guardar, por si acaso vamos a guardar. Estupendo. Un español no gamer le llamaría Colacao. Puede que sea un poco Colacao, pero... sí, le voy a decir Caocao, aunque sé que no es Caocao, es Caocao, pero Caocao. Demasiada costumbre. ¡Ey, Guan Yu! ¡Claro! Técnicamente estamos aliados con Su en esta partida. ¡Hola! Todos los soldados y oficiales están llenos de energía, así que este es el ejército de Caocao. No puedo permitirme quedarme atrás. Está aquí ya Guan Yu queriendo probar las aguas, a ver cómo va el ejército de Wei. Para nada que va a ocurrir en el futuro. Mi arma, mi filo de la justicia, cortará al traicionero Lu Bu, sí. Lo que tú digas. Vamos a salir. Y el próximo día, a ver si repetirán el vídeo con un poco de suerte, no lo sé. Las siguientes partidas están disponibles para jugar en modo libre. Todas las que he superado, imagino. Porque también puedo meterme en modo libre y jugar a las partidas que yo quiera con los personajes que yo quiera, no con los que me obliguen. Pero bueno, modo historia basta, pero... ¿cuánto más historia quedará por hacer? ¿Y esto de aquí arriba? Son partidas alternativas, yo creo. Si cumples ciertos requisitos, imagino, porque hay estrellas. Si fallamos al... si no rescatamos a Cao Ang, ni a Cao Anmin, como se llamen, estará disponible la batalla de Xia Pi. Dios mío, ¿cuántas partidas hay? ¿Y por qué? ¿Y estas partidas hacia aquí abajo que son el escenario...? Digo, a lo mejor es un escenario alternativo, pero no, porque está con Cao Pi, que todavía no ha nacido tan a la izquierda. No sé qué, no sé cómo funciona el modo historia de este juego. Ya lo veremos. A lo mejor son escenarios que metieron en el Extreme Legends o algo así, y por eso están aquí abajo separados. Pero parece que hay partidas alternativas que hacer. Y hay aquí algún secreto que cumplir, que no sé cómo será para desbloquear distintas partidas. Ya veremos. Por ahora seguiré la historia normal y punto. ¡Ey! Tengo la batalla de Guandu y con Cao Pi ya. Esta no es la batalla que estamos haciendo. Estoy haciendo esta batalla. Parece que será obligatoria de hacer también la batalla esta con Yao Su y Guo Ya. Esta es la batalla que estoy haciendo en este momento. Pero está arriba, no a la derecha, no sé por qué. Ya veremos. Pero bueno, lo dejamos por hoy. La semana que viene, no, hoy es jueves, a lo mejor mañana más, o a lo mejor Overwatch de nuevo, porque sigo teniendo que farmear en Overwatch cajas. Así que, pero por ahora de vez en cuando quiero hacer algo de Dynasty Warriors 8 Stream Legends, edición completa del infierno 5000, y esto es la demo que sale si no le toco a nada. Pero ya veremos. Por ahora, mientras me ha apetecido jugar un poco Dynasty Warriors, pero ya digo, prefiero Samurai que Dynasty. Así que no sé yo si esto tiene mucho futuro para live streams, pero no sé si es muy entretenido verlo en live stream o como sea, pero alguna sesión más sí que le quiero dedicar. Ya veremos, algún día. Venga, se acabó por hoy. Adiós, nos vemos, adiós.